gilipollas. ¡No soy tu maestro! Damos la bienvenida de nuevo, bueno, a PlayStation. Yo me sé lo de la parte guapa al final, que es feliz final. ¿Quién canta esto? Escrito está. Es un gran error. Se perderá. Tus juergas de león. Y todo por... ¿Hay una actualización? Amor. ¡Hola! Señores, bienvenidos a la sesión 2. Parque, ¿qué pasa? ¿Parque? ¿Me ha hecho ¿qué así? Parque? Parque 3. Parque Chiqui Park. De la calle, por mí. La fucking calle. Street. La fucking street. No sé si soy consciente, pero el canal en estos poco 5 días, ¿no? Más o menos, que ha durado desde que subí el Crash 1 y el Crash 2 hasta ahora. El DAP que iba a decir. El DAP. No, esta semanita, señores, ha sido la semana más exitosa de la historia del canal. De la obviamente, historia. Ha ayudado. Bueno, ayudarnos ha sido determinante el hecho de que salga un crack nuevo. Y la gente que nos ha encontrado ha dicho: ¡esto nos vale! Aquí, tío. ¡Esto vale! ¡Esto este vale! Es, ¡this is my place! Si yo vaya capazo que me ha dado, tío. Y yo a esa gente le digo: ¡tenéis criterio, tío! ¡Tenéis criterio, tronco! ¡Tú! ¡Eres bueno! ¡No, no! ¡Eres bueno! Pero bueno, Coco pero parece que tiene papel. ¿No crees que debería ser 3D, tío? Coco no cambia de crack. ¿No crees que deberían ser la cabeza? No, voy a Coco, yo estamos hartos de ver a crack, coño. No me varía un poco. Yo no quiero, pon el grabante. Ande, que te den. Y yo, pon el grabante. Escucha. Y yo, pues no grabo. Heavy Machinery. No grabo, que no grabo. No, y yo, es que Bandico haría. No es Coco Bandico. La gente, como este suscriptor, me ha dicho que quiera ver a Coco. Y yo le voy a dar Coco porque yo estoy aquí por mi pueblo. Para el copresidente. La demagogia barata. La 18, la 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, la tenemos que hacer hoy. Porque tocan esta misma línea. Y 3 de colores. 4 de colores. Hemos fallado de menos. ¿Cómo que de menos? La vamos a tener que hacer sin morir. No, la de colores me refiero. Porque, señores, como me dijisteis medio planeta, como tiqui 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 tiqui, me dijisteis lo de las gemas de colores, pero ya lo habíamos hecho, obviamente. No tiene sentido que me digáis en la parte 2 cuando en la parte 2 lo descubrimos. Hay que verte el vídeo primero, ¿no estás de acuerdo? Hay que pensar. La vida, pago. En fin, vamos a empezar ya, porque es que comentarios hay un montón, señor. De verdad que os agradezco un montón. De corazón. Pero esto yo lo digo. La patata. Esto yo lo digo siempre. Hay que agradecer el cariño, el que te traten bien, vamos, el colaborar, el que lo compartan, porque no tiene necesidad de compartirlo. Pero hay que admitir de que si la gente le gusta nuestro canal, es porque nuestro canal. Está bien, está bien. Es lo suficientemente bueno como para que a la gente le guste. Tiene buen contenido. Eso es evidente. Así que, al César, lo que es del César. Lo del César. El César. Efectivamente. El César, que es como el César, pero aquí en Andalucía, el César. Seguid compartiendo, los señores, que desde luego hay que subir este canal hasta donde se merece. ¿Vale? Y ya. Ya. Sí, estoy. Cada vez que hablo del canal es como que saco la rabia dentro. Como que se ve. Fucking rabia, el rencor. ¿El rencor hacia quién? Sería la pregunta lógica. Hacia muchos. Hacia el sistema. Populista, no ve. Ni pago que barata. Hacia el sistema que prolonga y aumenta la vida. Abogado. Aumenta la vida de la élite de YouTube. Y la gente, el pueblo llano esforzándose. ¡Estás sufriendo! Que sí, que vamos, que empezamos. Bueno, que nada, señores, que vamos, dentro mío. ¿Por qué haces esto, HHM? ¿Por qué lo guardan diferente eso? Por si se nos va el gacho, poder cagar a pastilla. Y no cagaño a puya más de estos muños. Bueno, Heavy Machinery, me toca a mí.
Voy a jugar con Coco. Machinería. Cambiamos ahora. Aunque esto es un puto coñazo, lo digo ya. En la edición, madre mía, qué coñazo poner RCCM Luis, RCCM Luis. ¡Oh, tía, qué guapo! Se ve esto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo. No, es que la cámara de este de eso es muy, muy cercana. Mira la eso. Eso. El agüita. El caduca. Agua caduca. ¿Me lo perdona? O sea, vamos a cambiar cada vez que juramos, pero. Es que estoy haciendo una idiota. En el calentamiento, ya está, venga, sí. No te quiero juzgar que estás diciendo. Mira, la primera muerte la vamos a perdonar. Que mareo, oye. Anda, no irían bien en esta fotograma, ¿no? Uf. No irían bien. Sí, sí, marea, tío. Es los. El Rayman Legends, que es otro juegazo de plataforma, tío. ¿Sabes cuál es? El Rayman Legends. Claro, está igual, ¿no? Pues. Que por eso está en el canal de hace ya bastante tiempo. Yo lo jugaba en PC, tío. Pues escúchame, el Rayman Legends. No el Rayman clásico, el Legends, que el de sí, Play 4. Bueno, sí, que se vale, pues claro. Está a 60 fotogramas. Y tío, de verdad, es que es maravilla, una locura jugar en 60 fotogramas. Y yo es que en un plataforma tienes que enfocar un montón. ¿Quién dice que las plataformas no necesitan? Y yo lo tengo automatizado. Me ha cagado Guillo. Digo, yo ya en plan, que gilipollas, ¿no? Uy. Por cierto, otra cosa muy recurrente, como me ha dicho Pic, estos suscriptores. Dicen que se quejan en cuanto o se quejan o comentan el hecho de que es más difícil saltar y todo eso ahora, que es más impreciso, que salta menos, pero ni salta menos ni es más impreciso. Yo creo que es que todo lo contrario, al haber cambiado el sistema de salto y ser más preciso, están faltos de costumbre. Sí. Pues esto que hace beneficiar pues a los que a lo mejor no estaban tan acostumbrados, como es tu caso. Fíjate tú lo bien. ¿Cómo va a ser más impreciso y lo bien que te ha ido a ti en el de la niebla? Sí. ¿Eh o no? Porque te ha ido muy bien. No tiene puto sentido. Lo que pasa es que ahora el salto tiene que ser clavado. O sea, en el momento que dejas de pulsar el botón de edición, se va a caer. Y claro, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Estoy un poco frío, la verdad. Mi nivel de R no lo he demostrado ahora. Tienes que caerte por ahí, ¿eh? No hemos cogido cada check, claro. Sí, qué guay, cómo se cae. ¡Poder de la hacker! Sería esta, ¿no? El hacker. Que también te digo, el ordenador. Está bien, está chulo, pero. ¡Oh! ¡No! No el ordenador es la polla, no me jodas. Me encanta cómo lo lleva todo el rato ahí. Tía. La tía mola que te cagas. Hackeando la vida. La vida. ¡Ah! Eso es bueno. Hackeando la vida. La cosa es, ¿realmente usar el ordenador? Yo no le he visto ningún juego. Ah, en el crack la venganza de corte. Ahí sí usa el ordenador. Pero aparte de ahí. Bueno, y en el crack 2 al principio está ahí toqueteando. Estaría yo con el Instagram. ¿No le pega el Instagram a la Coco? Sí, ¿no? Le pega a subirse fotitos a Instagram. Con la lengüita por fuera, como sabes. Claro, como en los trailers. Uf, marea, ¿eh? O sea, tienes que enfocar mucho y marea. La verdad que sí, marea. Anda. Ay, para un plataforma porque quieres sentar fotogramas. ¡Estaré yo loco! ¿Cómo? Esto se te ha ocurrido a ti solo, ¿no? A mi escuela, ¿no? Vamos. La verdad que sí. No se puede matar a ese tío saltando encima. Como mola, ¿eh? Que no se pueden saltar encima estos bichos, ellos. Qué manía con el Mario. O el Mario, el mismo crack, claro. Este sí se puede saltar encima. Mira cómo anda, gracioso. Mira cómo anda, ellos. Y yo, que la han matado. Es por culo. ¿Te eres capaz de coger eso? No. ¿Ni lo vas a intentar? No me la juego. un trofeo es conseguir 99 vidas, por cierto. Esto no se puede matar ahí, tú, ¿no? No, y menos de metal. What the fuck. Vamos, es que todos son de metal. Claro, mira cómo han justificado el que no se puedan matar haciéndolos de metal. Muy guay, oye. Creo que tampoco se le puede saltar encima, pero no estoy seguro. Anyway, no lo pruebes. Qué buenas las texturas, ¿eh? Mira las texturas del metal, tío. Y de los enemigos. Qué maravilla. Si tuviera 60 fotogramas... voy a dar a turra los tres huevos con eso, ya te lo digo. ¿Yo? Eso sí le puedes dar vuelta, ¿eh? Al abonoloto. También te acuerdas de ellos. Claro, no me voy a acordar. Aquí morí. Esas son las bolas del abonoloto. Que me acuerdo. ¡Oh, damn! Ah, no, más que bueno lo otro, que le decíamos que era. ¿No te acuerdas cómo le llamábamos? No, a esto, mira, espérate. Un momentito. No me acuerdo por qué le llamábamos así. Supongo que. Espérate, mira, cuando lleguen te lo digo. Qué bueno la lava, tío. Lava, llámale fuego. Llámale agua calentita. Mira, bonus, ahí lo tiene el bonus. Tío, ¿cómo le llamamos a los tíos que volaban llegando, así? Ya estoy llegando, ¿eh? Sí, coño, estoy sorprendido. Ahora ve qué tal. Oye, si morimos en los bonus, ¿cambiamos? ¿O no? No, ahora te toca a ti. Y yo, ¿será que no se controla mejor? Tú antes esto no lo hacías tan clavado ni de coña. Joder, es mucho más preciso, tío. Lo han equilibrado para que un token sea una distancia de caja.
Uy, que me lo, que la lío parda. Hombre, no, bonus, no, ya, pero pff, la vida, el te bonus. Te puede llevar aquí en el bonus 5, 6, 7, 3, 2, 1, 4, 5, 3, 1, 2, 3. No te lío, ¿no? Uy, qué chico más concentrado. Uy, qué concentrado está. 1, 20, 2, 1, 2, 1, 3, 2, go, 4, 5, 2, chomp, is an oven. Joder, macho. ¿De verdad no te consigo distraer de nada? No. Qué guay. ¿Por qué no te gusta jugar con Coco? Si mola que te caga, no, es súper mona, tío. ¿Por qué, hijo? No sé, tío. ¿Qué? ¿Eres un machista tú, no? ¿Eres un machista? Machista y racista, porque, en fin, humanos no son, desde luego. A ver si sale en el que quiero que salga para comentarlo. No, este no era. ¡Qué bueno! Mira cómo se abre eso. ¿Has visto cómo se abre lo de abajo al salir el humo? Sí. ¡Qué guapo! ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! Vamos. ¡Qué guapo, tío! ¡Me cago en la concha! Ve, ahora otra oportunidad para conseguir las tres máscaras. Pero no para desaprovecharla. ¿Qué hace, ello? ¿Quiere bajar ya? Eso que es el basileo máximo, ¿no? Bien, Luis, este es el final ya. ¿No van a salir los enemigos que quiero que salgan? Los tres bríos. Lo tienes que hacer, tú lo sabes, ¿no? Yo lo hago. Si muere al brío, al menos cambiamos, ¿no? No. Te vas a llevar aquí. A ver. Te diré si es más preciso. Vamos a ver, señores, los que seguís desde el principio el canal. Es evidente que Luis ha mejorado. Pero, tío, esto es nivel top. Y yo, esto el brío vamos a cambiarlo, al menos solo el brío. En cuanto hagas este primero, la primera tanda de cajas. Sí, es muy sencillo, Luis. Vamos, sencillo quizá tampoco, pero se puede hacer perfectamente. Ay. Solo esto, ¿no? Sí, o sea, en caso de conseguirlo, sigues tú, ¿no? Uf, es que llevo frío. No, está jugando ahí más tiempo. Ah, es verdad, no lo he dicho, que conste. Luis ha hecho un poquito de trampa, quizás. No he hecho trampa ninguna. ¿Has jugado en tu casa? Es jugado lo que hemos jugado, ¿no? Claro, pero has practicado. No. Has estado calentito. Yo no juego, señores, desde hace una semana cuando grabamos exactamente. Luis ha jugado en su casa. Al juego suyo, pero no ha avanzado más. Obviamente se ha quedado donde se tiene que quedar. Uy, muy buena, Luis. Se ha quedado donde se tiene que quedar. Para ver todo de por primera vez en nuestro canal. En el canal. ¡Ay, qué rabia! Lo bien que te estaba saliendo. Y es que, tío, hace mucho que no juego. Y esto, venga, hay que cogerle el puntito. Es que es verdad. Aquí sí que tiene que concentrarse uno, ¿eh? Ni hablar ni nada. Venga, para adentro, para las cajas. Porque pasó una, porque otra atrás. Muy bien. Muy poco para el final. Muy bien. Oh, damn. Muy bien. 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 Venga, ya, vamos ya. Venga, me recreo. Me recreo. Venga, ya, con la troca, coño. Ay, el maestro al final siempre imparte la lección. Sí. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Escúchame, ¿cuántas cajas tienes? Okay. No te habrás dejado. La cosa del Crash 1 es que las cajas no están escondidas. Y es muy raro que se te escape alguna. ¿Qué tiene cojones que yo diga esto con la que vimos en la sesión anterior? Y yo, Luis, si hablo me escuchas, tío, aunque no puedo, estés jugando. No puedo. Olvídate. Y yo, olvídate que tus capacidades psicomotrices no dan pa' más, ¿o qué? Izquierda. ¿Izquierda? Izquierda. Vale, está la caja escondida. Vale, vale. Está la caja escondida, izquierda. Claro. ¿Ya está? Claro. Derecha. ¿A qué te recuerda esto? Yo qué mareo, yo, por Dios, tío. No, los dos están puestos de la mano. Dios. Pues imagínate a 25, que era lo que jugábamos. Qué locura, yo. Qué mareo, yo. Vamos. Espérate. Ahí está, esperándote. Qué bonito. Oye, para el fin y al cabo he pasado la fase. Pues te toca a ti, si consigo yo esta hora sin morir. Mira, mira, Gema. ¿Has visto gracioso? La tenía a la espalda. La tenía a la espalda, se estaba buscando la gema y la cogió. ¡Está aquí! Tararí que te vi. ¡Qué mona eres! ¿Cómo? Tararí que te vi. ¿Eso es lo que ha dicho ella? No. ¿Cómo va a decir eso ella? Y pues ya ahí no habla. Yo, he escuchado. Ha dicho. ¡Tararí que te vi!
Cortex Power. 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 ¿Quién soy? Y yo, el gapazo que le ha echado. No ha caído en la pantalla. Igual que también era Oga, bro. Hostia, qué guapo. ¿Este quién es? Triángulo para omitir. ¡Ay, qué gran chocha! Hostia, no me jodas que este. ¿Has visto lo que ha hecho? Espera, 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 que estoy viendo cuál. Efectivamente. Hostia. ¿A qué hiciste tú? Qué asco, oye. Pacencia, esto es la pacencia. Aquí no se puede conseguir la gema, creo. Salta, salta, salta. ¡Salta sin horror! ¡Vuelor! Creo que no se puede conseguir la gema aquí. No, esta es la 19. Después toca la de los barriles y hay que hacerla sin morir, lo sabes, ¿no? Pues tú sabes que no, no, no. O sea, en el momento que uno muera, le tocará al otro. ¿Pero qué? Vamos a ver, concéntrate, tío. Es muy sencillito, Luis. Es simplemente tempo. Como te voy. Tempo. Guardar el tempo. Y ya está. Por aquí, sentimiento. No, no. Por aquí, ¿no? Bueno, yo tomo por ahí, pero puedes tomar por que te salga los huevos. ¿Seguros? Y yo mire cómo brilla, tío, qué guapo. Cómo mola. Mira. Joder, es que saltamos muy lejos del borde, tío. Y yo, 73 vidas tenemos. Vamos a llegar a 99 seguro, ¿eh? Es que claro, en el otro no lo hicimos, tío. Primero porque repetimos el brillo, vale. Espera, espera, ahora. Ay, yo, ¿qué hace con la droga? Y segundo, porque, tío, es que en el... Mira, tírate para allá, a lo mejor es diferente. Luis, ¿tú no hace cuánto que tú no ves tus de esos del Crash 1? Bof. Es que te lo digo, has mejorado lo que no está escrito. ¿Tú sabes lo paquete que eras? Tío, soy... Pero exagerado. O sea, he visto, claro, o sea, yo al coger el corte para la edición de la sesión anterior, del Koala Kong, ¿sabes? Que yo he cogido el cacho y lo he puesto ahí, en plan flashback. Cuidado. Al coger ese corte, ahora, tuve que ver cómo jugabas. Y eras que parecía tonto el culo, directamente. Era exagerado, cómo la cagabas. Chalao, espérate. Espera, espera. Ahora. ¡Dale para adelante! ¡Madre mía! ¡Puro para acá! Luis, es muy fácil, ¿eh? Estás quedando muy mal, ¿eh? Bueno, ¿qué quiere ello? ¿Qué le haga yo, cojones? Ahora los fallos que cometemos es más de mecánica, de que no estamos acostumbrados a los comandos y eso. Yo, vamos, se viene, mira cómo se ve eso inclinado ahí para el lado. ¿Has visto cómo se ve como? Ya, ya lo digo. ¡Qué bueno! ¡Dios! ¡Coño, Luis! ¡Joder! ¿Te has asustado? Un poquito. ¡Dios! ¡Coño, Luis! ¡Joder! Un poquito. Era el mafioso. ¡Mira cómo mola! ¡Qué guapo! Espera, espera, tío, espera. Con la corbata. El mafia es Al Capone. Al Capone. Qué buena, niño. ¿Te parece, Paco? Pues muy bonito. La pregunta es, ¿por qué he venido aquí si no nos sirve de una mierda? Pues no es, por complicarte la vida. Muy bien. El maestro R ya llegó. Tú no hables muy fuerte. Y yo, que engaña, ¿eh? La perspectiva. ¡Eso se cae! No. ¿Sí? No lo sé, no. Espera, espera, espera. Oh, damn. Yo, madre mía, ¿cómo te advierte de decir, no toques eso, compadre, que te derrite, compadre, ¿eh? Que te derrite. Oye, bastante corta. Bueno, es que el hecho de no morir ha cortado bastante la fase, ¿sabes? Quieras que no. Oh, damn. Venga, hasta luego. Nos vemos. Bueno, no hagas el tonto, no me hagas el tonto. Verá el tonto, verá. Que eres tonto. Es que eres tonto, venga, te voy a dar, venga. Por hacer tonto, porque te la voy a haber pasado solo. En verdad no, por hacer el tonto me la tendría que quitar. No, venga, igual. No, Ramón. Es que es muy mala perspectiva para hacer esto, ¿eh? Cuando que como tengamos que hacerlo, yo para coger a manzana, tío. Mira, tío. Va a hacer Luis, tío. ¡Eh! Quería saltar al otro lado, me han engañado. Esta es la de los barriles, ¿no? Sí. Pues esta... Pa, pa, pa. Tira las piernas. Y yo, qué güey. Y yo, por favor. Yo quiero al crash, tío. Cámbiame al crash. Darme un... Tengo ganas de coger crash, tío. Yo tengo ganas de coger crash. Es mi bueno, partida. Si empiezas tú la fase, claro, tienes la oportunidad entonces de. Entonces ya está, cambiarlo, ¿no? Cambiar héroe, tío. Hay que. Cambiar héroe. ¿Sí? ¿Héroe? Héroe, bueno. No, yo... me pega. No pega, ¿eh? Cambiar personaje y queda mejor. La verdad es que sí. Héroe es un poquito. ¿Qué Hércules va a poner ahí? Hay cositas que hay que tirar de la oreja, ¿eh? Esto es una. Lo siento mucho. Muy mal hecho, ¿eh? Hostia. ¡Ah, qué es este! Pensaba que era el de los barriles. ¿Este sin morir? Sí. Ah, mira el corte, tío. Oye, este se parece un montón, ¿eh? Vamos, o sea. Hostia. Estaba en la más inmensa oscuridad. Yo hasta entonces no tenía cómo hacerlo. Me partí la caja sin morir. Bueno, no, esto sí que es una tontería. En la parte de arriba no te puedes explotar, cojones. Y yo, Luis, venga. Qué complicado, muerto, vea. Hostia, tío, que no lo he visto. Se te ha visto la legua. ¿Sí? Sí. ¿Y eso?
Porque ha saltado muy lejos del bordillo, tío. Es que lo que pasa, tío, es que... Venga, hombre, y yo tendría que añadir... Ya que han mantenido... Que, por cierto, me mostré muy reticente en la sesión anterior en cuanto a lo de las gemas de colores, como diciendo... Y yo, pero esto no... Pero en verdad sí, está muy bien. Y yo, que a las gemas de colores al menos mantengan lo de sin morir, ¿sabes lo que te digo? Yeah. Y si lo ponen en el craft 2 y el craft 3, me alegro. Porque aumentaría la dificultad y lo necesitan, desde luego. La dificultad y así las horas de juego. También, además. Pero claro, es que en la diferencia entre poner todas las fases sin morir y solo alguna es la diferencia entre frustrarte y acabaste a los huevos y, oye, el tener que obligarte a mejorar y a no sé qué, ¿sabes? O sea, es un poquito de esta obligación hacerlo en perfecto. Como se veía cortes, tío, en la Play 1. Yo, madre mía, qué mal se vio. Está de puta madre, la verdad. Muy contento. Qué fallo, tío. Que... no puede ser. O sea, fíjate tú, no solo lo he hecho girando, sino que además, o sea... Girando. Mira el ruido. ¿Para qué están pirando? ¡Qué guapo! Eso no sonaba antes. Sí, yo creo que sí. Ni de coña. No, porque estaba en el puto emulador y no suenan las cosas. A lo mejor era eso, ¿no? Claro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hace? A ver, tienen cuidado, tío, como... Oh, damn. Es que juegas peor al saber que... que no puedes morir, tío. Hombre... Juegas más acojonado. Y por lo tanto, más dudoso, más dubitativo, con menos vehemencia y peor. Me ha quedado bien, no me ha quedado bien. Está bien, venga, pues ahora no la cago. Y ni polle, ahora no muere. Esto, que obviamente la tuvimos que hacer en el Craft 1, como todas las gemas, sin morir. Me acuerdo que la cagué aquí, en uno de los saltos, porque al saltar ahí, como que se echa para abajo. Vamos. Parece la bola de la lotería, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Por qué no he llegado? Tío, no, morir ya me parece mal. Ah, pues no, pues me han quitado eso. Han quitado lo de que se eche para abajo. Que no la veis, va a hacer otra. Uf. Uy, ¿esto qué? Esta, tío, ¿cómo sí, engaña, ya no cómo rebota. ¿Cómo engaña, tío? ¿Cómo engaña la perspectiva, ello? Ya no rebota en las plataformas, eso ayuda bastante. Rebota, rebota y en tus culos explota. Hay una caja check, ahí abajo. Sí, esto qué, por ahí abajo. Me la pela y no cojo la máscara porque si muero en el bonus, me la quitan. Pero bueno, no voy a morir aquí, así que... Me la he jugado a quedar como una norma. Esto me ha puesto así. ¿Qué está? Para que caiga, que caiga. Por gilipollas. ¡Pero no me he caído! Venga ya, anda. Uy, uy. Aquí. Me parece que no estamos siendo conscientes de que si muero hay que salir. Porque estamos muy contentos. No, pero está concentrado, coño. Ahí, algo, no parta esto. Parta ahí. ¿Ves? Oh, no, no había nada. Una vida. ¿Pero por qué hemos llegado a la 100 o una vida había? Una vida había, una vida había. Hijo de puta. Vamos a ver. Venga, Crash. Poder de Crash. La musiquita, tío. La musiquita es. La música de Crash 1, tío. Puah. Muchísimo mejor que las demás. Mejor. Y yo, no queda mucha fase. Uf, no es muy larga la fase, tío. Me estoy estresando, ¿eh? Tranquilo, yo. Hostia, que mantienen diferente tempo. Qué lío. Espérate. Ahora era la oportunidad de haber cruzado. Bien, ya está. Vamos. Cuidado que eso se cae. Kilo. Hostia. Madre mía. Vale. Uy. Venga, vamos ya. Y yo, venga. Cuidado. A la primera. Aquí el final, ¿te acuerdas, no? Esta era donde moriste tú. Con esto, el barquito sí. Este que va para adelante. En este morí unas cuantas veces. Ay, te echabas para atrás. Ey, hija puta. ¿Cómo te lo conoces ya? Te echabas para atrás, pone. Hay que echarte muy para atrás para cogerlo bien. Es que esto va muy lento, tío. Falta, Paco. ¿Qué? Pero. ¡No! ¡No puedo! Sí puede. ¡No es puede! ¡No es puede! Esto no te pasa nada, total. Sí, bueno, pero me puedo empujar. ¿O me puedo caer? Vamos. Hijo de puta. Hija de puta. Pero el control lo permite hacer mucho mejor. Y yo, ha mejorado un montón y me da igual lo que me digáis. Cuidado que hay uno que te dispara ahí, ¿no? ¡Tío! ¡Que tengo la G! ¿Yo qué puedo? ¡No era de color! Sí, amarilla. Es amarilla. ¿No? Sí, amarilla, coño. Un amarillo amarilla. Ha decolorido un poquito. Amarillo. Ha decolorado un poquillo, ¿eh? Si te das cuenta, a ver, la gema normal es de pico. Y la otra es a bomba, hay que limpiarla, ¿eh? La gema, la crack. Limpia la gema, tío. ¡Muy bien! ¡Me cago en la puta! Toca la 21. Esta la de los barriles. Y hay que hacer ese morir. ¿Esta también? Gema azul.
Dios mío. Gema azul. Esta fase es relativamente sencilla en el momento que la entiende. Vale, pero tú no la entendiste. Ni la voy a entender. Ah, mira, ahí al principio de la cuesta no te pisa. O sea, que no puedo pasar sin... Tienes que quedarte en el principio de la cuesta y vemos dónde ir al siguiente. ¿Lo pillas? Cuando pase esta, al principio de la cuesta. Vamos, rápido. Ahí al principio, abajo. ¡No, no, no! ¡Al principio de la cuesta! ¿Qué es lo que no entiendes? Ya he parado. ¡Que claro! Espera a que venga y avanzas en las siguientes de eso. Al principio de la cuesta y se va a otro lado. ¿De qué me ha hablado? Hasta te tocó, pero ahora es más bueno. ¡Qué guapo! ¡Mira, tío! ¡Mira el tío con la chaqueta! Pero ahora es más bueno. Déjame una. No déjame, sé. Déjame. Sí. Déjame. Hay que salir. Sí. Déjame. Y yo. Déjame, no puedo, Luis. No sé, no. Que te dejé la otra vez. Antes te dejé yo, porque estaba frío. ¿Eh? Sí, pero tú ahora estás calentito ya. No, calentito. Calentito, te voy a calentar y aguantar. Que no se veía venir. Y digo, oye. Y lo que decía, que se me ha olvidado decirlo, que tendrían que poner un reiniciar, coño. Un reiniciar que no sea solo en. Señores. En contrarreloj. Me dijiste. Vamos a firmar una petición para que añada un DLC. Firma, en el vamos a pedir firma. En el cual. Chase.org. Escúchame. Primero voy a por las cajas, hijo de mi vida. Eso voy a hacer, coño. Qué guay, tío. Cómo rebotan las cajas, ir a soltarlas. Aunque no me gusta mucho. Por ser Pikimiki. Mira cómo suelta la no cae muy lento el barril de las manos. Mira cómo cae el barril de las manos. Ahí. No le saltes encima, no hagas esas chorradas, ¿eh? Dale vuelta y ya está. ¡Qué guapo! Mira cómo se ve. Yo esto no lo había visto nunca, tío. ¡Qué guay! Es que la iluminación, tío, de este juego es la clave. ¡La clave! La clave es que no me dé el barril. Sí, y sobre todo la clave es que... Bueno, es que ahora mismo no vas a morir porque el barril este es fácil de esquivar. Cruz pulsado, ¿eh? Tú recuerdas cuando empiezan las cajas que rebotan. También nos han dado un consejo, si no me equivoco, en este de eso, pero nosotros no necesitamos consejos, ¿a qué no, Luis? Bueno. Uno más que otro. El consejo es mirad dónde cae la que rebota. ¿Te acuerdas, no? Que era el truquito, el que yo te dije en el Crash 1. ¡Uy! Ten cuidado. Pero, que te espera, ahora son todos así, quédate ahí y te esperas a ver dónde va a caer el siguiente. Ah, vale. ¿Te acuerdas, no, Luis? Ahora, después de esto... Ahora, después de esto, mira, ponte ahí a salvo y mira dónde cae la caja que rebota. ¡Ponte a salvo! ¡Corre! ¡Eres tonto! ¿Dónde cae, con? Y no tiran caja ni una ahora mismo. ¿Sí, no? ¿Seguro que no? Estás segurísimo, ¿no? ¡Oh! Mira, le da chispa. Hostia. Asegúrate de mirar dónde cae. Yo no te lo voy a decir. Mira, se acabó. Ya estoy duro. Ya el maestro te está haciendo el examen. Yo no voy a decir dónde puedes estar a salvo. Te lo dije en el juego anterior. Estaba por hecho que ibas a morir. ¿Qué hace? Pero mira, tío, antes de avanzar al siguiente punto, mira dónde estás a salvo. ¿No? ¿Sabes lo que te digo? Ponte a salvo. Ya. Y cuando tengas localizado el sitio donde no te va a matar, pues entonces baja ese punto. Y así poquito a poco. Hay que presionar mucho. Venga. Luis, consigue al menos una gema de color en la serie. Vas a tener pocas oportunidades para conseguirla. En la serie. En la serie. En el Crash 1, vamos. ¿Tienes localizado el siguiente punto o no? No. ¡Hostia! ¿Me he movido? Ay, Luis. Que no vea, ¿eh? La vida, Luis, la vida. I hurt myself today. Pero es que a ti la fase de pensar... Tú eres más de actuar, ¿sabes? No, me voy a mover, yo sé. Yo juraría que no me había movido. Esto es pura estrategia. Esto es localizar, detectar... Husmear. Aniquilar. Y localizar y... A ver cuánto tardo yo en quedar mal. Nah, esta la consigo yo muy fácil. No, es que esta aquí no hay habilidad ninguna en la que pueda tener mala suerte y morir. Es que... Uy, ¿cuándo iba a quedar mal? Pero esto es cuestión de paciencia y ya está. Tener ojo y se acabó. Uy, el ojo. ¿Dónde iba a salir el ojo? ¡El ojo! ¡Un ojo de la cara! Son mafiosos, ¿no, tío? Claro, son como los súbditos de Pinstripe. Desde que hemos vencido al Koala Kong, vamos hasta el jefe de Pinstripe, ¿sabes? Y estamos avanzando hacia él. Un juego de mafiosos.
Pinstripe, ¿sabes quién es, no? El ratón este. El ratón, no me acuerdo, sí, qué ratón, animal era. Sí, era como un ratón, ¿no? No, era un Rotorú, que me parece que porque lo leímos. Era un no, en el Crash 1 un roedor, vimos, tío, la jaula, ¿no te acuerdas? Sí. Y el nombre ponía Potorú. Potorú, eso, Potorú. Pone. Ya te sabes hasta dónde cae, ¿eh? Uy. ¿Has visto cómo se parte el otro automáticamente? Yo, ¿cómo sabes dónde cae, hijo de puta? ¿Eh? Porque me acuerdo. Qué cabrón, ¿eh? Que va, vas con ventaja. Uf. El bonus. Este con está calladito, señores, porque aquí al mínima que te muevas te revienta. Ya, ¿cómo ha pasado? A ver. ¡Hostia! ¡Hostia! Ya. ¿Qué hace, tío? Es que estaba... He perdido la máscara, tío. He perdido lo más crucial. Lo único que no tenía que haber perdido yo. Me cago en las putas. Bueno, da igual. Hostia, ya tengo todas las cajas. Ah, no, tengo todas las cajas del bonus. Ah, no, no, tengo todas las cajas. No, no, ¡ah! Aquí viene más cajas. Y yo tardan menos entre una de eso y otra, diría Dios, yo, ¿eh? Dios, tardan menos. Dios. ¿Puede ser? No, no estoy seguro, no lo voy a afirmar. Pero bueno, vamos a ver. Aquí, ahí. No, no. Sí, hostia, cabrón. Yo suelta muy mal la de eso, ¿eh? Mira cómo la suelta, ellos. ¿Eso qué? La suelta muy mal. No sé, ¿cómo se les ha escapado eso, ellos? Si me preguntas ahora lo de las pegas, y yo no tengo mucha idea de... Ahí, espérate, quédate quieto. Ahí no te da, ¿eh? En el siguiente sitio... No, espera. No te da. Rebota en el aire, no me preguntes cómo, pero rebota en el aire. Antes, ahí adelante de todo... Adelante, ahora más para adelante. Más para adelante, te estoy diciendo, ¿eh? Qué putada, tío. Sabes que ese es el final, ¿no? Que no, después lo terminaba ya, tío. ¿Tú eres consciente de eso, Luis? Y yo por la máscara, tío, por haber perdido la máscara. Es que eres tonto. ¿Tonto de qué? Que esa parte no sé, tío. Uf, seguro quieres intentarlo, ¿no? Qué raro, en la gema de color verde de la sesión anterior te rendiste desde el principio. Dijiste, nada, hazlo tú. Pues al final lo hice en mi caso todo, tío. Hombre, y morí. Claro, pero contra Karma aquí hay que darse más prisita. Bueno, no, es que no, sí, lo tendría que haber conseguido, pero es que he perdido la puta máscara, y yo. No, escucha, máscara no. El que es pro sin máscara. ¿Tú eres pro sin máscara, tío? Lo dudo, tío. Pero por favor, si muere, muere rápido. O muere ya o lo consigue. No quiero terminar en medio. Joder, hijo de puta. Parece que te ha escuchado, tío. Yo solo espero, y sería un punto a favor, que las gemas de color de los otros cracks las pongan sin morir. Me asuda ya que da de esto, ¿sabes? 86 vidas, tío. En esta sesión vamos a llegar ya a las 99, ¿eh? En verdad no tira muy bien. La eso te digo, que las tira muy... No lo tira muy bien, la verdad que no. Solo hay una máscara, tío, en toda la fase. Pues procura no liarla, parda. Vamos a ver. Pero es que ahí el final... Yo estoy seguro... ¿Has visto dónde me han matado, no? En la plataforma esa de en medio. Sí, a mí me suena, no estoy seguro, pero a mí me suena que ahí estaba salvo en el otro juego. La vida, no pueden cambiar eso. Eso no lo pueden cambiar en la vida. ¿Por qué no, ellos? Porque no deberían. Bueno, es raro. Y en la vida, ¿qué te ha pasado esa la primera? ¡Si es que es una chorrada! Venga ya, tío. Lo que pasa es que hay gente... Una chorrada la pieza que ha jugado. Una chorrada. ¿Qué? Siempre era eso, y yo arriba y abajo de la escalera, tío. Vamos, las cajas. Uy. Vámonos. Peligro que un mono con pistola, cabrón. Coño, ya. Que te creía que era que saltaba, ¿no? La cara, ¿no? No sé, me he rayado un poquito. Tranquilo, vas muy liero. Sí, ¿no? Demasiado, ¿no? Te veo muy follado, ¿eh? Vas a fallar un salto y verás dónde vais. Uy. Venga, que esta es la última ya. Activa una caja y te vas. Ya, toma por saco, ¿no? Ahí. Adiós. Venga, todas las cajas, ya están listas para las gemas. Oh, oh. Bueno, ya lo he conseguido, tengo una máscara, ¿no? Bueno. Oh.
Ahora, a ver dónde cae. Uf. Ya está movido, ¿no? Está movido, te va a dar. No. Espérate, ¿dónde cae, tío? Ahí era. Fue como era más para adelante, como te va. Y yo, y no pueden morir si consigue. Aviso, yo no me voy de este juego sin que Luis consiga una gema de color. Vale. Lo digo así de claro. Vale, vale. Ahora hay que buscar cuál. Porque una de las gemas de colores que quedan es la de Slippery Climb. La de la. El castillo. La lluvia. Exacto. La lluvia. La de la lluvia. La lluvia. Y ese no, no va a ser fácil, ¿eh? Bueno, lo puedo hacer. Te lo digo. Y la Pinstripe por Truth. Pinstripe por Truth. ¿Este cuál era, tío? ¿Cómo era? Ya el pinta es muy sencillo. El caso, acabamos de hacer la 21, y hay que llegar hasta la 28, que la 29 ya es el córtex. O la 30, ¡Mira! No me equivoco. La 30, la 30. Qué guapo. Mira, esto cómo era, gustaba. Cómo mola, tío, la iluminación. Mira cómo se ilumina al disparar ellos. ¿Qué ¿No hace? ¿Se puede matar? No, hijo. Tienes que... Mira cómo se esconde, crack. ¿Cómo es? Se esconde, es una chorrada, y te esperas a que puedas dispararle. Que pueda dispararle, ¿cómo? Espérate, hijo. Vaya tonto. No me acuerdo ya. Ya te veo. ¿Has visto cómo carga el arma? Pues me espera que pueda disparar. Mira cómo carga el arma, hijo. Ya. Pero... Con el tamborcito. Hombre, tendría que darle, ¿no? Cuando esté cargando, recargando, ¿no? No. Tiene que subirse ahí arriba. ¿Seguro? O se reía, o no era algo así. Pues... ¿Habrán cambiado? No creo, ¿no? No me acuerdo, ¿eh? Me suena que ese que ponía ahí arriba, no, eso era el final. A mí me suena que se le encasquillaba el arma. ¿No lo cambiamos? No. Que este es muy fácil. Y no lo hago yo, lo hace tú, como por culo. La han cambiado, tienes que dispararle cuando pare, y yo. Dispararle no, será. Ah, eso, sí. Voy con el Call of Duty. Espérate, ahora le voy a dar. ¿Qué? Eso, la han cambiado, ¿eh? El pinstripe no era así, ¿eh? ¿O sí? No. Me suena que que hacía así, se le encasquillaba y tenías que dispararle. Qué fuerte, han cambiado un jefe, eso ya es más rarito, que hayan cambiado cómo juega un jefe. Ahí se pone de pie, mira. Y había un momento aquí en el que se reía o algo así, ¿o no? Ah, mira, ve, eso sí se le encasquillaba. Pues a lo mejor no nos ha cambiado nada, y no nos acordamos. Para acá, al Capone. A lo mejor te tienes que cambiar de sitio, ¿eh? No, yo de aquí no me cambio porque lo digo yo. Sí, te tienes que cambiar de sitio. Uy. Solo queda un golpe y es cuando se sube ahí. Empieza a hacer encasquilla ahí y le revienta. Uy. Mira. Puturru. Puturru de Potorú. ¿Qué coño? ¿Quién ha hecho el nombre? De Potorú. De Potorú, sí. De verdad. Es que eso es un animal, el Potorú ese. No encontré la traducción cuando lo busqué. Potorú. ¡Oh! De Haru. ¡Mi fase, tío! De Iroh. De Iroh. Y de Iroh es la gema roja. No puede. Porque mira, es la normal. No, porque la 23, mira. Esa es la normal. Claro, verdad, si lo pone ahí, parezco tonto. Es normal, la gema roja. Si lo pone ahí, coño. Anda, que yo también. Es gilipollas, tío. En fin, esta se puede conseguir, así que vamos por ella. Esta es mi fase, tío, por dignidad. Terminé la otra, pero tú hiciste gran parte, lo cual estoy orgulloso de ti, pero... Sí, claro, como para tío. Esto como es al revés. ¿No te acuerdas? ¿Y cómo calcula tú esto? Las manzanas. Pero la han cambiado, antes las manzanas te las ponían en el anterior. Mira, déjame decir eso, mira. Es el salto máximo, creo, es la regla. ¿Siempre dos? Yo en la vida. Yo. Qué asco de tío, bicho. ¿Quién, yo? ¿Por qué? Porque te sabe todo. Es para allá, pero primero que te vete para atrás. Coge la vida, ¿no, yo? Ah, bueno, ¿eh? La vida. También te digo, yo no la cojo. Pero si no hay manzana ahí, tío. Que no... Dos y dos, hay que, o sea, tienes que más o menos intuir el salto. ¡Hostia! No, ya está, ¿eh, Luis? No es tan complicado. Vámonos, al menos coge la caja check y no tenemos que hacer esto, hijo. Me cago en la puta, coño, me ha cagado. ¿Qué caja check está? No, hijo, cuando la encuentre, cone. Ah, güey. Qué tontito. Joder, la concha de tu madre. Y yo ya está sudando, Luis. Sí, tío. Oh, es una enfermedad. Sudoritis. Sudoritis. Hubiera estado bien que hicieran una animación cuando estuviera en el borde, como que se cae. La verdad. Sí, pero muchas cosas no se pueden pedir. Coño, no, con, no es difícil de añadir. Sí, es difícil. Muchas cosas que quiere poner tú en el vídeo. El Zardaku. Zardaku. Qué buena niña. Ahí estamos.
Oh, qué buena. ¡No! ¡Uy, que la cago, parda! Que la lío. ¿Qué? ¿Qué, señores? Ha dicho qué. ¿Y yo? Pero me ha matado la puta cola, tío. Y yo, la cola no tendría que matar. Es que no tendría. En general, la tortuga esa no tendría que matar ya de base, pero bueno. Qué difícil, muy difícil, tío. Tú probablemente mueres aquí ya. Yo, pero ¿para qué dice nada? Yo, cállate la boca, tío. No me sea tan hijo de puta, yo. ¿Por qué? Uf. ¿Por qué soy hijo de puta? ¿Por decir que vas a morir? ¿Por decir que vas a morir? El payaso, que era un payaso, yo. Pues voy a morir yo también. Que eres un payaso, ¿eh? Estoy el otro payaso. Estoy haciendo lo tonto yo. Pero en cualquier momento se te escapa un salto que te crees que saltas en el borde, pero al final no. O te pasas del borde. En fin, probablemente estás aquí que te lías más, porque con la de eso de manera te lías bastante. Joder. ¿Sabes? ¿Por qué eres tanto? ¿Por qué quieres ser el protagonista? ¡Mamá! ¡Sí! ¡Activado! ¿Por qué quieres ser el protagonista, tío? Porque esta es mi fase, tío. Y tengo una reputación que mantener. Y yo era un pedazo de friki, yo. Un payaso de friki. Un pedazo de friki, dice. Ah, entendido. Has dicho payaso de friki. No, he dicho un pedazo. ¿Pedazo? Para que lo he hecho con. Este sea tanto. Un pedazo de friki, yo. A coger un salto. Muy buena. Arraso por la tabla. Increíble. Con el cerdaco. Va a intentar saltarlo muy bien. Mantiene la reputación. Tortuga al poder. Uy. Al larguero. Se cae. No se cae. Y la lía parda. Porque ahora puedes saltar bien. Tienes suerte y te mata. Y tranquilo, no grites. Vive la vida. Vive la vida loca. Es que cayó entre la cola y el caparazón. Y pero tío, no. Es que haya que caer tan justamente arriba. Se han pasado de precisión necesaria, ¿no? Con la Yo, ¿por qué me caigo siempre ahí, tío? La hiciste bien mejor otra vez, ¿eh? Venga, venga, avanza, avanza, avanza. Aquí ya no. Avanza, no hay huevo. No, no, hay huevo. No lo hay. ¿Tú quieres? ¿Tú no eres el pro? ¿Tú no eres el que va de Soy pro? Soy el pro. Venga, no, venga, pro, venga. Mira la torre, tío, de lo de corte. Tío, no me he fijado tío, hasta ahora. Es verdad, yo tampoco. Se ve en otra fase, como que estamos avanzando para allá. Parece Mordor, ¿no? Parece más la torre de Barad-dûr. Joder. Y aquí, ¿por qué no la cojo yo así, tío? No lo comprendo. ¡No! ¡Joder! Esta va a estar complicada, ¿eh? Aviso, señores, sabemos lo de la cuerda. Se puede ir por la cuerda. Es verdad, como ha dicho, por ejemplo, este suscriptor, Quick, dice que los youtubers que la ha visto van por la cuerda. Claro, así cualquiera. Simón y yo, Luis, se puede. Que no, que paso. Esto sí, la parte de después no, pero esto se puede perfectamente. Y yo, cone, saltas más. Más fácil. Y yo, me llame de igual que lo hagas tú, coño. Llega la puta caja check, y yo. Yo, pero salto demasiado ahí, tío. Nada más que tengo que mantener pulsada la X, tío. Y un poquito. Madre mía, yo. Joder, yo, manda huevo que no te va. Qué agobio, tío. Venga, vamos ya. Al cerdo lo puede matar a chuparla, ¿eh? Puedo aprovechar ahora. Bien. ¡No! ¡No! ¡Uy! Pues la voy a ir a liar parda. Tío, hay que hundir el botón, ¿eh? Hundirlo. Por fin, coño, ya lo voy a conseguir. Ya está. Bien. ¡Por fin! ¡Aleluya! Sube la mano conmigo. ¡Ale! No. Te has quedado solo, Luis. Que no bajes la mano. Toma. Que eres un payaso, entonces vas por hacer por payaso. Es que, claro, tenía que haberlo cogido mucho más al borde. ¿Has visto cuando lo pisa los zoos como se le... ¿Has visto los zoos? ¿Cómo se le...? Tío, qué guapo, no me he fijado. Se le salen. Tío, ten cuidado, no te vayas a salir tú para abajo. ¿Qué haces, tío? ¿Qué has hecho? Darle a la cruda cogiendo carrerilla, pero claro, me he caído, tío. Eso me ha pasado varias veces. Me parece que me pasó en el otro juego. ¡Vaya 3-14, colega! ¡A la mierda! Yo, tío, ¿por qué? Me voy a cagar mi puta madre, tío. Yo, la vida que estamos perdiendo, Luis. Menos mal que tenemos de delante. Los suscriptores van a decir: ¡eh, zarto, el zarto! No es mi huevo, por pasar nada, tú lo cortes.
es que se mueve, se me va chorrando se, y yo. Se mueve, se mueve, o sea, si estás en el lado de la tortuga, como que te resbala. Que es más lógico y más realista en el sentido de que, claro, si la curva está, si la tortuga está curvada y te pones en el ladito de la derecha, como que te vas para la derecha. Pero, macho, en el gameplay como que no ayuda un montón, mucho que digamos, a ver. Quedarse en el centro es complicadete. Y yo las vidas, hemos gastado como 40 vidas aquí, ¿eh? Bien. Mal. Me cago en la puta. Ya está, coño. Qué agobio, tío. Uy. ¿Llega hasta mí? Uf, si no llega, pues de milagro, vamos. Coño, susto. ¿Ha escuchado? ¿Ha hecho? Sí, sí. Ve, me quita la tortuga y todo solucionado. Nada, pero ya estoy... He revuelto. Por un rato, pero ha vuelto. Pues ya no ha vuelto. Ya ha vuelto la tortuga. Tú que me le uy. Arriba tienes que... Ah, ya la activamos. Hostia, corre, tortuga para allá. Ahora sí, venga, ya está. ¿Dónde vas, tío? Que te vas, ¿eh? Que te vas, que te vas. Juega en lentilla, colega. Vámonos. Ya. R ha vuelto. Nah, señores, lo digo. O sea, a pesar que en el Crash 1 no tuvimos tantas complicaciones. Y para seguir, que es que eso, yo, hay que acostumbrarse a las mecánicas y nada más. No tienen nada más. ¿Qué coño? Arriba. Va, espérate, estoy pensando. Arriba. Vale. Ahora ahí, ¿no? Bien. Acuérdate las vidas. ¡Cómeme los! Huevos. Me estoy redimiendo poquito a poco, ¿no? Sí, ¿no crees? Sí. Que tío, que tantos fallos no eran normal en mí, coño. Uy. Ha costado, pero ha sido un momento de decir ¡se acabó! Bueno, mentira, porque he dicho se acabó bastante. Pero bueno. Pero me he redimido un poquito, señores. No lo tengáis. Por cierto, se nos olvidó hacer la fase secreta de la Isla 2. Que el Crash 1 no ha jugado apenas, ¿no? En fin, toca coco. Ah, hostia, gema de color roja. ¿Y para qué con el coco, tío? Porque toca coco. O sea, con el... Pero bueno, da lo mismo. Da lo mismo la gema roja aquí, porque al fin y al cabo solo hay una caja check. A mi lado. ¿Le deduce ya cuál es? Hostia, su muerte. ¡Qué guapo! ¡Mira el cielo, tío! Mira el agua. Tío, Ramón, tío, esto es para Crash Bandicoot, esto no es para Coco. Qué guapo, ¿por qué? Ok, porque te lo digo yo. Dios. Mira la piedra, Illo, mira con los truenos, tío, qué guapo. Nada, esta 99 vidas, desde luego, si llegamos no va a ser con estas fases, porque vamos a morir un poquito, ¿eh? Mira, han puesto una cara ahora, un tío ahí metido. Sí, es verdad, me parece que ya lo vi eso yo en su día. Estás muy concentrado, no, ¿verdad? Se veía ante uno solo nada más, ¿no? No, en el original sí. Hostia, el pájaro. Joder. O sea, uno de tus puntos débiles. Al pajarito. Hostia, hay que salirse siempre. Bueno, a lo mejor no hay que hacerlo desde el principio. Sin morir, pero no hay que salirse. Vamos, sin morir. Salte. Por si acaso, ¿no? Es que lo que no nos haría gracia salte sería... porque Abeba llega allí y... Exacto. Hostia, sin gema, venga, chúpala. A tomar por culo. A repetir, venga. A usar la mierda. Venga, ya estamos. Venga, Coco. ¡Poder de la hacker! Qué coñazo. Sobre todo lo de salirse, tío. Que es un puto coñazo, tío. Yo supongo que se podrá hacer sin sin necesidad de salirse de la partida. Si no, sería estúpido. ¿Cómo? Pero, o sea, desde el principio, digo.
pero no nos vamos a arriesgar. Así que... Yo, ¿por qué no coges Crash Bandicoot? Es que ve, te lo tenía que haber cogido, tío. Es que esto de Crash Bandicoot, tío. Bueno, pues tú te la coges ahora. Si yo voy a cogerme a Coco, me da igual. O sea, si vamos a tener que cambiar... Vamos a tener que quedarnos en el mando. Para ver qué moramos. Me voy a Coco, me cago en la puta. Ese será el problema, que está Coco, ¿no? Luis Machista. Luis Coquista. Partidaza. Madre mía. Mira, ¿sabes qué te digo? Como voy a morir probablemente, yo lo voy a hacer directamente. Y así entreno, ¿sabes? Ni paso de salirme. Son pelícanos, ¿qué coño? ¿Qué coño? Son los paros esos. Son... Nos lo dijeron una vez. No me acuerdo qué eran, nos lo dijeron. Ay, por favor, señores, decidnos cuál es. No, creo que nos lo dijeron en la sesión, en la serie original. Esta es la que es una putada, porque no se aprecia. ¡Tírate ya! ¿Esto es un voleo, eso? ¿Es un voleo? O sea, un tirar el dado a ver si cae. Porque vaya. O más o menos. Creo que va a tener que reiniciarlo, ¿no? Todo esto, ¿no? Mira cómo sale, ¿has visto cómo sale de la cabeza de la reja? Es una cárcel, ¿no? Sí, es una cárcel, parece. Los que han cerrado corte, ¿no? Vamos. Ah, me voy. Vamos, reinicia ya. Oye, este va más. Cuando muera te va más. ¿A ti te suena que...? Ah, sí, era así, era así. Era ahí, me acuerdo perfectamente. Reinicia ya, Ramón. Digo, Tazar, mira, aquí es donde tuviste tú unos problemas que te cagas, ¿te acuerdas? Aquí con que casi lo que ibas muy bien y la liaste aquí para... Con la escalera de los cojones. Te recomiendo que reinicies. Te lo recomiendo. Pero bueno. Ramón. Cállate. Es cuando sube, Ramón. Ahí. Vámonos. Hostia, ¿hay brío aquí? ¿Aquí había brío? Tío, yo hay muchas cosas. Ah, eran estas escaleras las que te jodieron. Me acuerdo. No era la de abajo, eran esas. Espérate, espérate, calma. Son dos tempos. Ping, ping. Y ahora, sale, ya. ¡No! ¡No, pero salta ahí a la plataforma de la izquierda! Me voy a agarrar al principio otra vez. Sí. Reinicia ya, tío. Está para acá. Espérate, espérate, coño. Ten paciencia, hijo. Tranquilo, tranquilo. A ver si Crash te da suerte, hijo. Pues no, no me da suerte. Pero tú... Me da impaciencia. Es lo que me da, porque es impaciencia. En vez de pararte y coger eso, pues no, pues yo cojo y me tiro. ¿Por qué? Porque yo soy el mejor y... Vamos a ver. Y me tiro así. Ramón, reinicia ya, tío. Has llegado bien, tío. Reinicia, por favor. No. Ramón, ¿quieres reiniciar, tío? Que nos van a dar las gemas, de todas maneras. Venga, reinicia. Vale, reinicia. No, no, no. Venga, trae. Reinicia, pero para empezar yo. Joder, macho, tío. Esto ya empezamos. Frustrante, tío. Un poquitín. Ramón, hace una calor que pero, te cagas. Señores, es más frustrante por el hecho... Sí, voy a abrir. Sí, abre un poquito yo porque, madre mía. Es frustrante, sobre todo, señor, por el hecho de que nosotros estamos grabando y no queremos... Eso. No queremos, no queremos que se alargue esto demasiado. Pero... Es que es lo que toca. Pero si jugáramos solo ahí tranquilito, con todo despacho rabo, pues no sería igual, sería, ¿sabes? Sería otra cosa. Y jugaríamos bastante mejor, evidentemente. Si es que, claro, hay muchos factores aquí a tener en cuenta. Mucho. Bastante. Mucho. Bastante. Mucho. Bastante. Ya. Vale. Mucha suerte has tenido. Ahora. Vamos a concentrarnos. Exacto. Ya está, no hay tú más. Simplemente comenta y yo, ¿vale? Por la banda. Ponte en modo... Modo opaco. En modo opaco. En modo opaco, ¿vale? A partir de ahora se va a llamar así. Bueno. Atención, arras de bordillo. Muy buena. ¡Buenísima! Ahí vemos a las manazas. ¡Qué buena, Paco! Muy bien. Tenemos un total de 8 cajas de 51. ¡Accionar la gema! De color... ¿qué color era? No me acuerdo. Roja. ¿Qué color roja? Por la banda. Gemas por la banda. ¡Ay, mi mano, el bicho! Es verdad, Manolo, que esto prima la paciencia, ¿eh? Hola, que sí, Paco. La verdad que sí, Paco. Es que eres tonto, es que eres tonto. La impaciencia, tío. Eres tonto y como eres tonto, pues en tu casa mismo, tío. Ahora. Muy bien, Paco. Ahora.
Venga, R. 18 de 51. Atención, ten cuidado que... Parecía que me iba a chocar en la parte de arriba. Parece que te iba a chocar en el techo. Es lo que te he dicho, ten cuidado que... ¡Qué madre mía! ¡Qué madre mía! Qué bonito, todo lo que sea iluminación es la polla en este juego, la verdad, la verdad que es, ¿eh? Y el color, ¿has visto el color del pelo cuando se acerca la luz, que se pone más anaranjado? Y las texturas de la piedra con los rayos, tío. Mira las texturas de la piedra con rayos, cuando haya rayos. Mira, ¿eh? Como que está mojado, ¿no? La piedra, ¿eh? Qué locura, cabrones, ponen pincho ahí para que salte y me los coma, ¿eh? Este juego es una locura, absolutamente, ¿eh? Una locura. Aquí está el Tito Pósima. Qué mal lanza las cosas, tío. Es como que va muy lento. Va muy lento, tío, qué sí. Mal. Pero bueno, ¿qué? Como en el otro juego, pero es que al este parecer más realista, pues como que se siente falso, ¿sabes? Qué mal, ¿no? Bueno, a ver cómo coño hago yo esto. Y de ir al tratamiento. ¿Qué pasa? Qué frío, coño. Vamos allá, calla. Cómo se ve, tío, brutal, ¿eh? Es guapísimo. Uf. Bien. Segunda brilla, Paco. Vamos a ver. Y llego anda como chiquito. Aquí, señor, ahora sí, ahora esto es estar concentrado, señores, sin hacer gilipollas, sin hablar, focus. Venga, vamos. Dirigiendo. Hostia puta. Qué hijos de la gran puta, que no lo he visto. ¿Tú lo habías visto? Yo no he visto ni el pincho. Yo estaba haciéndome esto. El pin. O sea, es que he saltado como. En vez de. Porque es que, ¿cómo te lo ponen ahí los cabrones, eh? Y yo, tío. Lo intento yo y yo. No. Aquí ya es la primera parte chunga. Dios, qué complicado, Luis, tío. La verdad que ¿para qué lo haces por ahí? Uy, muy buena, Luis. La has no. Cagado. ¿Cómo la has cagado por la impaciencia, tío? Que era simplemente esperar para estar más cerca. O sea, la has liado. Pero vamos, como una norma, vaya. Coño, que déjame salir ya. Reiniciar, por favor. Sí, tío. Por favor, lo pido. Qué locura, cada vez una actualización o algo, coño. Lo que tardan carga y lo que por eso doy por hecho de que si no está el modo reiniciar. Me cago en la puta. No, es que tendría que estar. Se iba a decir que con que no, por eso creo que con que porque no está el modo, como no está el modo de reiniciar, simplemente con empezar desde el principio puedes conseguir las gemas, ¿sabes? O sea, que no importa, que no te tienes que salir. Sí. Pero de todas maneras, si coges una caja check, tendrías que reiniciar. Tendrías, o sea, que reiniciarla. O sea, que no, que tendrían que haberlo puesto, vaya. Es tener paciencia, es que no es otra cosa. Sí, bueno, mentira. En sí, paciencia, aquí, bueno, y saber calcular bien el zar. No y me todo. Joda. Eso sobre todo. Aquí también. Exige todo, porque creo que por eso es la fase más difícil. Al contrario, que en el de la nieve, en el de la nieve, es solo técnica, o sea, habilidad. De paciencia, nada. Tienes que acertar en el salto y tal. Aquí tienes que saber cuándo hacerlo, ¿sabes? O sea. Aquí la paciencia sí que es clave. Uf. Es que los cabrones hay pincho por todos lados. Súper fácil de comerse, Yo qué guapo tienen los muñecos, Todos viejos, Me recuerdan al de Aladdin. Acabo de caer. ¡Ah, el viejo del bastón! Sí. Las cosas no son siempre lo que parecen ser. Sí, sí, es verdad. Cuando estaba en la cárcel. Nunca mejor dicho, en la cárcel. De los dientes. Es verdad, sí, claro. Sí, en la cárcel, ¿viste tú? Es que aquí meo ni hablar yo. Lo digo en serio. Tú sí. Tú puedes hablar perfectamente. Que no puedo hablar soy yo. Pues yo tengo que estar concentrado. Pero tú, hijo, comenta cosas. Tú no te tienes que concentrar para mierda. Sí, me concentro por ti también. Así reunimos los dos puertas. Sí. Como la Genkidama, ¿no? Todos con la mano arriba. Tengo una máscara, tío. Pues. Aquí las máscaras. Aquí es más, que te caiga por un puto barranco. Menos los doctores, eso. No, doctores, todo. No, bueno, lo que me mató fue un pincho, Ya, pero si te caes en un pincho, ¿qué vas a hacer después? No, pero el pincho estaba en el aire. Me salté y me lo comí. Ah, bueno, en ese caso vale. Por la vale. Puta cara, En ese caso vale. Venga, vamos. Mira, ¿has visto que más lo tira? Mira. Sí, como que se ralentiza al soltarlo. No lo sé, sí, tío. Sí. ¿Por qué, tío? Un poco feo. Ahora, madre mía. ¡Guau! ¿Cómo te la has jugado? ¡Guau! Vaya potra. ¡Guau! Así dice de claro. Los perros, tío. Imagina que le doy vuelta al brío. Con todo te pego yo, tío.
Te doy vuelta, yo te digo. Le doy vuelta a tu cara, yo. Voy ahí yo todo tranquilo, pispireta. ¡Pau! Esto no hace nada, tío, los bichos, eso. Los bichos están ahí de adorno. Hostia puta. Tienes que. Hay que calcularlo un pelín. Venga, tú, gaviota, o lo que sea, coño. Un albatros, es verdad. Albatros. Era. Un albatros, me suena. Como la canción. Me suena que era. Vamos a ver. Es ahora. Ah, está, vámonos. Espero no perder la máscara, tío. Después del bono. No. Bueno, no. ¿Cómo coño? No me acuerdo de nada de este. Uf, me ha pasado lo que me pasaba en el. En lo de la. ¿Cómo se llama? Hostia, que has perdido la máscara. Las he perdido las dos. Tiene cojones. Lo que me pasaba en el. ¿Cómo se llama, tío? En lo de la tortuga de los huevos. De Hyrule. Sí, la tortuga que. Sí, que le daba para adelante para coger carrerilla. Sí. Ramón. Tranquilo. Es la primera vez que hago esta entera, ¿eh? Hostia puta, por el puto borde, tío. Me cago en la puta, tío. Es complicado, ¿eh? Esa, jamás he terminado esta, ¿eh? Porque claro, como para meterse aquí en el crash original, que cada vez que cogías el brillo y morías, tenías que volver a hacerlo, ¿sabes? Madre, o sea, que no podías repetirlo. Vamos a ver. No. Sí. ¿Sí qué, tío? Ah, bueno. Vale. Vamos, tengo que hacerlo así. ¡No! Es que esto tengo que hacerlo así por huevo. Ah, no. No, lo puedes saltar. Claro, tío. No se me había ocurrido. Claro, tío, súper obvio, vamos. Bueno, no, que me da cuenta yo también. No, tengo que activar esto, tío. No puedo. No puedes. Ni de coña. Pues eso lo tienes que hacer así. Ahora sí. Ahora te sobra, vale. Te ha sobrado, madre mía. Ay, ha costado, tío. Es difícil, ¿eh? Ha costado, la ha hecho la tercera, coño. Le ha costado, dice. Ha costado, bueno. Y lo hubiera hecho 50 veces, ¿eh? Sí, pero no. Es difícil. Ay, lo que tiene que. Lo que ha costado es la fase en general. Venga. Ha hecho bien. Yo hubiera faltado y lo hubiera liado. Bien, ahí hay dos cajas, ¿eh? Esto es lo peor de absolutamente todo. No, mejor abajo, ¿no, tío? No intenta meterme, colarme ahí. Porque colarme ahí es un suicidio. Intento calcular para bajar y ya está, ¿no? Yo prefiero. Yo lo hubiera hecho al revés, ¿eh? Espérate. Espérate que. ¿Ves? Hijo de puta, quería que te caía ello. Espérate. Es cuando este sube. Ahí. Bien. ¡Ah! Espérate que está mi amigo ahí. Lanza pociones, ¿eh? Harry Potter. Espera, yo mata a este por mis muertos, ¿eh? Yo. ¡Sí! ¡Lo conseguí! Y ahora haz fin, farte y te cagas aquí. ¡Sí! ¡Lo conseguí! Mira cómo lo celebra. ¡Ole ahí! Hackeando el sistema. ¡Poder de hacker! Ay, Dios mío, te queda una, la amarilla. Pero ¿sabes cuál es la amarilla, no? No te voy a decir todavía. Lights out. ¿Gema morada? Ah, pero no se puede conseguir. La gema morada no se puede conseguir todavía, necesitamos otra gema anterior para poder hacerla. ¿Esto es qué? Pasarlo ya está. Hostia puta. Aquí es el que te había que volver para atrás, ¿ves? Pero bueno, nos da igual ya, así que no lo compré. No, pues no es este. Bueno, ya sabes. A ver cómo se ve, tío, la iluminación. Mira qué guay. Muy bien. No, déjame, porque ha sido patético. 64 vidas, venga, Luis, que hay que llegar al 99, tío. No te pases con el salto. Ya, pero es que. Estás pasando. No parece que salta más. Salta más, yo creo. Bueno, es la perspectiva, a ver. Vámonos. Oh, suerte que tan cerquita y has podido controlar el salto, si no.
Sí, parece que está, más cerca, ¿no? Me cago no tanto. Tu puta madre, tío. Ah, bueno. Tengo un problema con eso, ¿eh? ¿Con qué? Con el salto, ¿eh? Uy. Que, no, que yo, que te vas. Que te, es que engaña, te vas. Engaña. Engaña muchísimo, tío. Sí, sí. Mejor pararse, ¿eh? Un poquito. Pero ahí, ahí sí, ahí no. Sobre todo porque. Ahí, pues ahí me caí, me quedo con la puta. La lié. ¿En serio no me vas a perdonar eso? ¡Seré un rata! No hablemos de él. De alcantarilla. Son las peores. Son las más guarras. Las de alcantarilla. Como tú, que eres una guarra. Bitch. ¿No estás de acuerdo? Tú una zorra. No, no eres capaz. ¡Hostias! Muy bien. Mira, mira la Kuaku, qué guapo. Pues no veo, ¿eh? Se intuye. No tienes suerte. La vida, la vida. Joder, con la vida. ¡Corre! Hijo de puta, cállate ya. La culpa será mía, tócate los huevos. Porque la culpa adiós, no la tuve. Adiós, Kuaku. ¡Qué potra ha tenido! ¿Qué? ¡Hostia, la rata, qué guapo! Le han puesto pelo a la rata también, tío. Hombre, le pone pelo a todo, faltaría que la rata no. Hombre, pero la rata es un enemigo así más común, más secundario, y hay unas cuantas ellos. Mira, mira. Flipa, tío, la rata. Oye, hay ratas que son pelonas, desde que, de cloaca. Que no tienen pelo, Son, están pelúas. Pero pelúas no, lo contrario, pelonas. ¿Cómo se llama la rata? Tío, me cago en tu puta madre, no, tío. Me cago en la puta, ellos. ¿Era aquí? Era a ti. ¿La mía? Porque la culpa es mía, ¿no? Eres una zorra. La culpa es mía. Como tú dices. Una rata de alcantarilla. Los bigotes tienen un poquillo los bigotes arrugadillos. Como que están todos locos. Sí, vamos, están burlas. La vida que la de allá, ¿no? La vida es por culpa de la vida. Tanta vida, ¿no? Por culpa de la vida he morido muchas veces. Bueno, en verdad no. Sí, en verdad ahí. ¡Ah, idiota! Te ha pegado un palo que te has cagado. Pero bueno, al menos yo voy a llegar. Bueno. Fuera. Bueno, por la banda, por la banda. Hemos hecho trabajo en equipos. Cuadrado. Dale, 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 dale. Sí. Dale. Porque te va a parar, salta. Uy. Qué potra. Y hay 15 cajas en, en esta fase. 15. Vaya desastre, ¿no? Bueno, pues sabes lo que toca, ¿no? Toca brío ya. Toca el jefe. El brío es... ¿Es el brío? ¡Ah, no! Toca tu fase y con llave. ¿Tu fase? Tu fase. Ah, mi fase, ¿eh? Y con llave. Tienes y aquí hay gema. Sigue la gema azul en otro lugar para desbloquear una nueva ruta. La gema no, azul la tenemos. Nos quedan cinco fases. Nos quedan dos jefes y tres fases. ¿La gema azul la tenemos? La gema azul, sí. Por eso se puede conseguir esta. Consigue la gema azul en otro lugar para desbloquear un tú sabes la putada que es esta, tú es que no te yo acuerdas tío, la tío. Que es esta. Pero podemos morir, así que no te preocupes. Ramón, necesito tener a Crash, tío. ¡Poder de Crash! No, yo prefiero ir yo. ¡Poder de hacker! Sí, ¿para qué? ¿Para qué vas a hackear? A la serpiente voy a hackear. Con el de la IP. Anda, que puta. Mira Spiderman. Tú, venga, tira para allá. Mira, tío. ¡Hostia, que se cae! De verdad, o sea, tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás. Joder, Ramón, tío. Es que me lo dice, tío, en el último momento, yo. Cuando me he acordado. Al menos, ¿y tú te crees que eso es justo, tío? Al menos me he acordado. ¿Tú te crees? La vida no es justa, Luis, te lo digo ya. La vida no es justa. Si la vida fuera justa, nosotros no tendríamos 5.000 suscriptores, eso te lo digo. ¿Eh o no? ¿Eh o no? Te quema perro. Uy. Si la vida fuera justa, me hubiera quemado ahí. Porque, ¿qué pasa? Que si me voy, vengo para acá. Ah, pues no, no hay no, nada. Tío, no vale, tío. Le debería de hacer yo. No, 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 no. Quita, quita. Oye, yo, igual que no yo es, lo he comprobado, no es justo. Podrías haberlo comprobado tú. No es justo. Tío. Igual que yo lo he comprobado, podrías haberlo comprobado tú. No es justo, tío. Eres un cabrón. ¿Y yo qué te he dicho no antes? Lo sabes, ¿eh? ¿Qué te he dicho yo antes de la vida? ¿Para qué? Hijo puta. Que no es justa, ¿no? Esta vida no es justa. ¿Y cómo es la canción esa? Siento que Luis se queja con esa mirada suya. No me sé dónde cómo es. Ya, con las miradas, no. Ah, Damaral, es verdad, Damaral. Fuga mareada. Siento que esta vida. Hostia, ¿te acuerdas de eso?
Un córtex. Seguro que no había nada allá abajo. Ahí abajo, ¿dónde? Pues ya nada, no hay nada. Mira araña, mira araña. Mira araña, la boca, la boca, la boca. Qué bueno. Mira, fuera. ¡Uy, que se iba para arriba, es verdad! Que te hacía la trama. ¿Y la gema azul? Oye, ¿para hacer la gema azul habrá que llegar sin morir, no? ¿No? En el crash 1 porque tenías que llegar sin morir de aquí, cualquier modo. Y aquí. Es que no sé si la gema azul debería estar ya. Es que me suena. No, ahí está. Vale. Coño, con tu... Ah, mira, primera plataforma en la que nos montamos, señores. Qué fea, ¿no? No me gustan las plataformas. Me prefiero las llaves. No me gusta el color de la gema. ¡Oh! Una gema oculta, mira. Turquesa, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas esta caja que he cogido, no? Esa nos la dejamos y nos dio por culo. Nos dio por culo. No, 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 no. No hemos, ha tenido que ser una gema normal. O sea, digo, una caja normal. O sea, algo no hemos saltado. ¡Ah! ¡Arriba! Aquí hay algo. Ahí arriba hay algo. Sí. Había, era ahí arriba. Y aquí, me acuerdo perfectamente. Es turquesa, tío. Tiene un color turquesillo. Aquí hay una parte que, exacto, que conseguías esto y esperábamos a quitárnoslo porque era una locura cómo se movía y era un liazo que no veas. Pero además han aumentado el tamaño de las plataformas, No coja esto porque la lía. Hostias. Falta un, ¿sabes? Un panzazo. Panzazo. Escúchame, que... Vamos, yo que tú... Que vaya risa de payaso. Eres un payaso. 80. Han aumentado esto, tío. ¿Cuánta vida tenemos ya? Hostia. Es por abajo. Es abajo. Sí, claro. Más fácil decirlo que hacerlo, ¿eh? Si lo prolongas, creo que. Pues nada, se fue a la puta. Me la suda, sinceramente. Si muero, no sé de dónde empezamos. Muy bien. Vamos a seguir consiguiendo vida para ver si llegamos a los 99, que lo veo difícil. ¿Has visto cómo se ha montado? Ha pegado un saltito. Poquito a poquito, sí. Se monta cerca y se monta solo. Está muy chulo. Es para allá, Ramón. Sí, no, no, no tendré que bajar, ¿no? ¿Cómo va a bajar, tío? No, 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 sí, eso es más propio del Crash 2. Uy. Menos mal que estaba ahí rápido, ¿eh? Cuidado con los bucles. Cuidado. Cuidado con los murciélagos, ¿eh? Ya, en los murciélagos no me toca, yo. Me van a perseguir. No me creo nada. No me creo nada. ¿Te toca a ti? Te toca a ti, ¿eh? Te has matado, tío. Pero si tengo... Que no hay que llegar sin morir. Ah, que estabas todo rayado tú por eso. Claro, bueno. Ay, no, hombre, tranquilo. Lo que faltaba, ¿eh? No, 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 no. Si no, vaya tela, madre mía. Normal que vamos hasta los huevos. Dios, que no se ve, ellos. No se ve, no. Que le ha saltado macones. Justo igual que yo. No se ve, dice. Anda, cuesta. Uy. Me cuesta. Se pide por la hackea. Pose. Oye, no nos hemos probado a quedar quieto a ver las animaciones que hace. La pose de modelo que ponía. Soy la polla. No. Es lo que dice. Eso y soy hacker. ¿Qué pasa aquí? Bueno, estamos aquí como dos gilipollas mirando. Venga, ya. Algo hará. No me creo que... Mira. Con el flequillo, formando su flequillo. Guapo. Hostia, qué guay, tío. Ay, no, venga ya, coño. Se la han añadido, crack. No hemos visto las animaciones de crack de jugando al voleibol. ¡La cobra, la cobra! ¡No! Ahí hay un córtex. Me acuerdo perfectamente, porque me pasó una vez. ¡Uy, la cobra! ¡No, no! ¿Lo qué? El córtex está ahí, seguro. No me acuerdo, pero seguro. Conociéndome al juego, seguro que estaba el corte ahí. Haciendo los tíos de puta de Naughty Dog. Y tengo que matarle saltando, no dándole vuelta, porque si no reviento las cajas que hay allí, ¿sabes? ¡Perro, tío! Mira, ¿eh? Ya verás. ¿Ve? ¡Coño ya! Ya pude, cabrón. ¡Qué cabrón! ¿Ve? ¡Qué panda cabrón, eh! ¡Qué cabrón de Naughty Dog! Ahora sí que sí. Hostia, esto lo dijimos también, ¡qué cabrón! Sí, sí. Yo, estamos un flashback, oh, esto es un déjà vu continuo. ¿Qué pasa, Doc? Hay manzana, tío. Hostia, tío. Y ahí está el último de corte, Venga, señores, hay que llegar a 99 vidas en la siguiente sesión. En la de recoger todas las gemas que nos faltan, porque en esta ya como que no llegamos. Ahí lo llevo ya. Vamos al lío. Las de corte suelen ser más fáciles. Hostia, ¿te acuerdas de esto también, no? Tío, que estuvimos aquí analizando cómo puede hacerlo, sobre todo pues, por esta parte. Pues ya está, pues... Es así. No me acuerdo. No, esta parte... Es así. Es lo mismo, ya la te pones ahí y ya, toma por culo. No te creas.
así. Hostia puta, que no sabe ni cómo la ha hecho ahí ahora. Pues como el puto amo, me costó bastante. Como el puto amo, mueres. Y ahí tienes la llave. Del corazón mío. No, del corazón mío. Y ahí, queda perfecto. Ahora se queda ahí, ¿no? Ya queda perfecto. Pues nada. Esto lo debería hacer yo, tú. El bonus lo chuchas tú una vez. Los cojones. Compañero, ah, bueno, sí, sí. Si no lo hago, sí. Claro, ¡La cagué! Pues es que me has distraído, coño, Luis. No te me puedes distraer así. Eres un tramposo de mierda. Tramposo de mierda. Escoria, basura. Cabrón. Tonto. Mira, yo no te voy a decir cómo se hace, ¿eh? Allá tú. No me ha visto. Un copión. A estrategia, ahí tiene huevo. Mira, a ver cómo hacer. Te van a dar una. Muerto. Hostia, eso cómo era, tío. ¿Mm? ¡Poder de hacker! Vale, está ahí bien. Uy. Dame la llavita, tengo la llave. ¿La llavita? Tengo la llave de mi corazón. ¿Qué? De mi llavecita, dame la llavecita, no la llavita. Cabrón, ha dicho llavita. Ha dicho llavita, con esa cara que tiene. No he visto las manzanas. Huella. Y ya. Vámonos. Perfecto. Está una bandita. Ya nos queda poco, tío. Qué curioso que no sale, ¿eh? Nada más que sale. Eso digo yo, es que no. Wow. No explican qué pasa con tan Navandico de. ¡Hostia! Dios, si yo. Espera tú, yo estoy frío ahora, tío. No, vale, que desde aquí. ¿Ahora para dónde? ¿Para allá? ¿Para la derecha? No, chalao. Bueno, sí. No, venga ya, no seas perro, oye. Era un perro asqueroso judío. ¿Dónde era? Era para allá, para la derecha. Yo no vale. Pero Luis, que la acabo de hacer, hijo mío de mi vida. Anda, que tú también. Mira las manzanas. Es que no he hecho cuenta, cojones, antes. Pues eso es tu problema, no el mío. Se ve ello. Se acabó. No, se acabó, no. Mira, está ahí, es eso. Ahora me cojo las cajas que me faltan: 89, 112. Ah, es el puto 23. Bonus. Puta bonus. Efectivamente. Puta bonus. Oh, la calculadora humana. La calculadora humana. ¿Por qué? ¿Saber ganar o qué? El palacio de putada. El pa. Te toca también, ¿eh? Ya toma, mi huevo gordo moreno. ¿Cómo? Y en verano sudado. ¿Cómo? ¿Qué dices? Si es el bonus, ya lo he perdido. Ahora me quiere quitar mandos. Te has tropezado con un. Te han quitado una máscara. Venga, dame el mando, no te jodes. Bastardo. John Nieve, te lleva. Adiós. Yo, tú eres un friki de huevo detrás, ¿no? Por lo que veo. John Nieve. Aquí se ve más clarita la cara, ¿eh? Y mira que le da la sombra. La otra vez, como que estaba muy negra, muy calcinada. Ah, yupi. Perfecto. Además te dan vidas aquí en todos los bonos al final. Esto no salía en el 1, ¿eh? Muy bien, ¿el qué? Cuando se llevaba a corte a... Obviamente. Más, en el 1 es que no se veían tres personajes a la vez directamente, ¿eh? Porque no petaba. En el momento. Uf. Aquí morí también una vez al final, justo aquí. Y me cagué en la puta de todo cagable. Una de las mayores decepciones generales. Del mundo. Del mundo videojueguil para mí. Pero que, que desde el 1, que... Hostia, chaval. Hostia. Pues nada, está jugando Ramón solo, tío. Perdona, pero no, tú has... Sí. La cosa es... Bigotitos. Oye, te está creciendo el bigote. Te está haciendo mayor, Luis. Qué Muy bien. Hostia, Castle Machinery. Sí, mira, tenemos la gema verde. Así que podemos hacer dos cosas. Uno, o conseguir una pila de vida que nos acerque a los 99 vidas y tener más posibilidades. La gema verde la tenemos. Y mira lo que pasaba. Sube ahí. Ramón, esto tardaba en nada en conseguirse. Me acuerdo yo, perfecto. Claro, ¿y qué nos dan? ¡Mucha vida! ¡Bien! 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 ¡Hazlo ya! ¡Yu! No, vete a la izquierda. Sí. No, derecha. Móntate, 27 cajas nada más. Vuelve para abajo. Cojones. Y ya está. Y haz el camino normal. Do you understand? ¿Cuántas vidas tenemos? ¿Para abajo? ¿Tú qué crees? Ah, no, para abajo. No, para abajo.
Wow. Tía, vaya hostia, yo. Se cae de culo, gracioso. No salieron los políticos, tío. ¿No te acuerdas de los políticos? Que lo comentamos. Estos son... Muy bien. Esos son los políticos, Luis. ¿No te acuerdas? ¿Qué se supone que es eso? ¿Y qué hace ahí? Un ovni con un cataleo. Y además, ¿qué hace por la vida? O sea, ¿paga impuestos? ¿Qué es lo que hace el bicho ese? ¿Este? ¿Vivir el cuento? ¿Cómo vive todo el mundo los políticos en este país? ¿Podemos llamar a estos bichos los políticos? Los políticos. Vale, estos son los políticos. ¡Mariano! Pues, ¿y la europea? Estos son los políticos. Muy bien. Se puede conseguir gema aquí, te lo digo. No de color, pero se puede. Y estoy mareado por mis muertos. ¿Por qué, hijo? Los ojos, tío. Ay, la vida. Tiene que ir a la óptica, Wow. Ojo esto, últimamente. Hablando de ojo esto. Vale. Uy, ojo a esto. Ojo a la hostia. Uy, casi iba a saltar. Qué cabrones, ¿cómo te lo pones, Nada, pero esta fase es de las tiradísimas. Lo que pasa es que, claro, si pretendes darle vuelta a los políticos... Oh. A los políticos. No me acuerdo por qué le llamábamos así. Qué bueno. En el flashback saldrá, así que... Pues nada, se ha quemado. Uy. Mira, Coco. Qué chucha. Máscara. Y yo aquí las tres máscaras. Para nada. Nos vendrían que te cagas. Hostia, qué idiota. Que no me da cuenta. Ah, mira dónde está. Bueno, te van a reventar. Me quedan 3 segundos de vida, Luis, exactamente. 1. 2. Y. Ay. Y 3. No, se han alargado los 3 segundos. Muy bien. ¿Y yo no pasé que me va a matar eso? El verde. El verde, sí. Madre mía. Ta. Parece lo de las máquinas de café llevando eso al aire, la presión del agua. Completamente. Tú que no. Eso mismo he pensado yo. Ah, que sí. Esto es de la muerte, ¿verdad? ¿No? Es de la muerte, sí. ¿Solo son manzanas? No me lo puedo creer. Me extraña. Sí, que sí. Pues vaya. Aquí hay muchas hostias, ¿verdad? Como que hay caída tras caída. Eso sí es de la muerte, eso sí es de la muerte. Pero ahí arriba no hay nada. No, pues no te conviene que haya nada, ¿sabes? Ni que lo compruebes, vaya. No, ya ves. Es decoración. Hasta ahora ellos, de los cambios a nivel gráfico, que son absolutamente todos, lo que tú dices que crees que mejor les sienta, lo que ha venido mejor, ¿qué crees que? De objeto, de... ¿Te acuerdas de esto? No. ¿Y esto qué hago yo ahora? Ya, lo puedo hacer yo. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a irme a la derecha del todo. Qué cabrón, Qué cabrón. Te lo juro, Te aplaudo. Es una tensión, en serio, que no veas, Yo hubiera muerto. El ídolo aquí es un crack. Que me aplaudiste en su momento. Sí, porque lo hice que no veas. Mira, ya ver. La he cagado. La he cagado porque este no tienes que partir. Efectivamente, la única que creo. Bueno, vamos a intentar de otra manera. Esa la dejé en la otra vez que lo intenté, que lo hice. Si lo puedes hacer, coño, ¿no? No sé si salto lo suficiente. Coño, sí, sobra. Mira vida que tenemos, y una más. No, una más no, dos más. Una más. Para 100. No hay 100, no existen 100, son 99. Ah, no existen 100. No, nunca ha llegado, ¿no? Y yo es que en el crash una es la más fácil. No llega a 100, la verdad. 99. Te dan una pila de vida ellos. Mira, sombra. Pon. Venga, venga. Y yo, manzana. 7 manzanas, tío. La vaporeta. La vaporeta, dice. La vaporeta, la más discreta. No dice eso, ¿verdad? Me he inventado. ¡Tú eres tonto! ¡Eres un maricón! Ahí está la gema, cógela. Y yo... Pues te ha quedado con la gana de coger el tener a la 99. Y tío, que no podemos perder a... Tenemos que conseguirla para el trofeo. A ver si vamos a empezar a bajar ahora y no llegamos a los 99. Dan trofeo y todo por tener a la 99. Claro, por eso hay que llegar.
Nos quedan 5 manzanas, tío. Pero que toca brío ahora. Brío me come a mí, la puerta. Burbujitas del brío. Yo no me acuerdo cuál es, tío. El de la burbujita. Y machacaba el suelo. Míralo, míralo cómo se ve. ¿No hablan? Claro que no hablan. Es verdad. Se me ha olvidado que hablan español, coño. Y yo. ¡Hostia, mira qué guapo! ¡Mira cómo lo han hecho! Tío, ¡saltan encima! Salta encima o le das vuelta. Ah, vale. Ah, mira, y ahora hacen como que le tira algo. O sea, en el otro juego, al saltar encima de la babosa estas verdes, simplemente se morían y le quitabas una vida. Sí, pero si le salta encima, aquello. ¡Dale vuelta, coño! A la vez que salta. Y te aseguran que no te den. ¿Ve? Y ahora como que al pisarla, y, o sea, al matarla, le como que escupe al brío. Muy bien, muy buena justificación, oye, muy guay. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de perra! Lo que no me gusta, tío, es la física de las caídas, porque la han hecho para que se puedan ver, también te lo digo, pero vamos. Que sea un poquitín más rápido no le vendría mal, desde luego. Se parece a lo... Pero si le he dado, tío, me cago en tu puta madre. Está yendo como un loco. ¿Tú no te acuerdas cómo eran las bolas, tío? No. Y yo, po. Has visto todas las vidas que tiene, ¿no? Este es otro... ¿Esto qué? Saltan encima. No, vale, esta. 27, ¿cómo 97. Se ve toda la iluminación, tío. Es la iluminación. Yo es que me cago en la puta. Es el primer punto Para mí el primer punto a favor. Y después el pelo. No, después fue el pelo no, tío. Después todo, tío. Es que el pelo no es solamente el pelo, tío. ¿Has visto? ¿Has visto? No, mira. Las manos arriba. No lo hace. Cuidado. Este me come a mí los huevos. Venga, chulo. Salta el primero, que te lo tiro ya. Pongo. Esto lo vamos a pasar a mí. Por ahí de loco. Porque no sabe cuándo coño te va a saltar el bichaco este. Ah, no, es verdad que se quedaban quietos cuando empezaban a saltar mucho. Me mola mucho que le hayan dado como forma. Oye, ¿y no se transforma? Ahora se va a transformar, ¿no? ¡Mira qué guay! Hostia, a ver cómo es. Dios. ¡Mira! Ahora suelta eso. Pues la pena que hay. Y yo, ¿tú te acuerdas cómo es? Sí, sin saltar. Pues no, te acuerdas. Saltarle en la cabeza, pero había que hacerlo sin darle vuelta. Y yo, si las esquivas a las bolas verdes, se acaban quedando quietas, ¿eh? Ay. Claro. La parte chunga es la chunga. Es la del puto Hulk, que yo todavía. A mí todavía no me ha quedado muy claro cómo se le mata. Había que subirse a la roca y saltarle en la cabeza. Básicamente, pero no le des vuelta como he hecho yo ahora, que he hecho mal. Qué bueno las texturas de la. Ahora cuando te toma la poción, ¿no? Ahora cuando te toma la poción, ¿no? Sí. Pero se supone, ¿eh? Ah, no, antes de que muera. Muy bien. Y los zapatos. Está desintegrado. Mira la textura, yo mira la textura, qué guapa. ¿Has visto? Es como gelatina. Sí, pero super, la iluminación súper realista. O sea, es que es acojonante y yo. Venga, a ver qué hago. ¿Cómo lo hago, Luis? Pues no, Me subo a la piedrecita, se pongo donde pongo, donde la ponga y le salto encima. Y mira acá. A ver. Mucho parte de arriba y la piedrecita que tiene. Sí, es alta, básicamente. Venga, vente para acá, chavalote. Pues la quita vida, pero. ¿Sabes por qué? Porque me he puesto un poquito a la izquierda y me ha dado con el brazo. O sea que está todo muy bien. Tienes que darle exacto en el centro, tío. Calculas muy bien la cabeza donde está. Es que eres tonto, Luis, no sabes qué hace. No sé qué hace. Pobrecito, no pasa nada, ¿vale? Está bien, Luis. Tranquilo. Yo creía la mierda un poquito, tío. ¿Ah, que no puedo darle vuelta? Pobrecito, hombre. Bueno, tú no la. Está bien. Está bien. Pues ya, ¿está bien? Yo no me he puesto triste con tú. Ya sabes. A la roca y justo saltar hacia la cabeza. En la molleja. ¡Hostia! No me lo esperaba, tío. Quería que iba a tomar la poción ya. Tampoco. Hostia puta, tío. Mira. La mano arriba. Cintura chola. A media vuelta. No, ¡vuelta! ¡Vuelta! Se va por gilipolles. Oye, los fantasmas, esto me recuerda a lo de la película esta, ¿cómo era, tío? ¡Ghostbusters! Eso, me recuerda. Fantasma te recuerda a cazafantasma. A ver. Al bicho verde. Ay. De dibujito. Totalmente aquí. Se parece una. Además con los ojos rojos y todo, ¿eh? Sí. No sé si tiene ojos rojos, pero. ¿Cómo que no, hombre? Pues nada. ¿Cómo mandado? Jodándote. Cara pepino. Este es el pepino. No. ¿Quién es?
¿Cómo que no? Ah, Bruce Willis. Claro. Bruce Willis, ante todo, Bruce Willis. John McCain. Forever. Para atrás, para atrás, para atrás. Al lado. Ahí, súbete. Bien, muy buena. Te has girado ahí, bien. A la cabecita, ¿eh? Está bien, eres desgraciado. Con el joystick, yo te daría con el joystick, ¿eh? Hostia puta. Yo diría con el joystick porque puedes ser más preciso. No es. Para esto sí. ¿Eh o no? Puedes ir en diagonal y sobre todo puedes... Sí, vamos. ¿Por qué voy a explicar que es mejor el joystick? Ya está. Te doy la victoria yo diciéndote que coja el joystick. ¡Mira, mira! Otro fracaso, mira, al final sí, oro y todo. Mira. Otra vez hemos muerto. Sí, ¿no? El trofeo de oro. Sí, pero eso no tiene que ver con que la hayamos muerto mucho, ¿no? Yo creo que sí. En el Gran Turismo que yo juego, sí. ¿Qué dices, chalao? Depende de la vez que lo intente, te da un trofeo. ¿Qué más, chalao? Que sí, que sí. Los trofeos están delimitados ya. Si no, si ya te dicen si es oro o no, chalao. Ahí. Yo, Luis, por Dios, que sos de primero de trofeo, ¿eh? De primero de trofeo. Mira, lo que toca, gema amarilla. The Lab, el laboratorio. ¿No te acuerdas cuál es este? Esto no suena. Espera, espera. Tu fase. La de las compuertas que abren. Con la que te intentaste redimir y no salió muy bien. Había redimido con esto, sí, esto es una locura. Hostia, las compuertas no eran de madera, las han cambiado. 90 vidas, ni de coña. ¿Han cambiado las compuertas? Seguro que eran de madera. Hombre, claro, eran de madera. Tiene más sentido. Eran madera. Sí, es verdad, es verdad. Pues mucho mejor así. Mucho mejor, ¿o no? Hombre, más acorde con el. Hombre, de luego. La segunda es que te puedes poner en las esquinas. Ahí, te puedes hacer trampilla. Ah, coño. Pero vamos, que estás encerrado la puerta. Que te vaya a patar otra vez. Hay que darle la. Ah, vale. No siente. Tecnología compleja, ¿eh? Vale. Sí. ¡Ah! ¡Ya me acuerdo de las bolas! Claro, cojones. Que no tiene nada que ver, tío. Claro, ahora. Me acordaba ahora cuando me salió. Y anda que. Yo, ¿qué quieres? No me acordaba hasta que he visto algo que lo he visto. Nada, mames. No caigo yo. ¿Vas a morir? Sí. Qué cabrón, ¿eh? Venga, a ver si con el bonus conseguimos las 99 vidas, tío. Vamos al lío. Del Monte Pío. ¿Ya está el bono aquí? Pues... No. Es que es verdad, esta fase era muy corta si no morías, tío. Bastante, Efective bastante Wonder. Corta. Venga, dame muchas vidas. Voy a coger, tío, ya te digo, o sea... Todo. Uno, bueno, aquí no me quedará medio. Tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Joder, y ahora dan tan poca. Y yo, y aquí no dan ni vida. ¡Eh! ¡10 de 12! ¡10 de 12! Faltan dos cajas. La he liado. Pues así que hay que salirse, tío. ¿Dos cajas faltan, tío? Me he dejado dos cajas en el puto bonus. ¿Arriba? ¿Si he saltado encima? Se ha saltado encima, tío. Muy bien. Ahora sí. Vamos a ver, tío. A ver, ¿qué es lo que falla, macho? Porque vaya tela. Ahí. Ahí no. ¡Ah, no, coño! Saltado, eso partido. Lo he quitado. No, roto, ni me he dado cuenta. Anda, que. Ah, no me he dado. Hostia. ¿Ah, que eso se rompe así? Pues ya no llegas. Bueno, pues no pasa nada. ¿Te doy el mando ahora? ¿Eh? Dale, ¿eh? Bueno, está, ya está. ¿Qué te parece? ¡Qué ya, fuerte! Ya. ¡Vidas! Ahora sí, ¿no? Ah, 93 vidas todavía. Me cago en la puta. ¡Hostia, mira qué guapo las manos que le han puesto! Guapo, ¡para justificar la electricidad! Aunque no, tenía guantes, ¿verdad? Tenía guantes. Pero, hombre, los guantes hombre, eran pero de... sí, así no eran. Los guantes parecían los guantes de estos del horno para sacar cosas. Hostia, qué guapo, ¿no? Mira, mira la animación del tío. Y yo, cómo mola. Cómo mola, tío. Qué guay. Por favor, dame vida, tío. Dame vida. Esta fase en verdad no es tan chunga, pero... Tienes un momento clave, pero claro, al ser tan corta. Vas muy follado. ¡Uep! Este lo tira bien. Este estaba tirando es verdad, bien. Lo pero estaba... porque es de ¡no! Otra, porque es de uy. Otra perspectiva. Lo estaba tirando justamente te veía de frente. La nueva y lo ve de lado. Oye, ¿esto qué abre? Ah, coño. Oh. Ah, vale, se activa solo. ¿Qué te digo? Por si acaso. Pues sí, no quiero sorpresas. No, tienes que activar algo ahí, ¿eh? ¿Qué haces? Espérate. Que tengo que calcular los dos, ¿no lo ves? ¿Qué?
Qué liada, hay que salirse, ¿eh? Con el trasero al aire, mira. 97 vida, tío, hay que salirse. Dale. ¿Seguro? Sí, seguro. Seguro. Seguro porque voy a morir. No, todavía, yo te pasé, pero ¿cómo es posible que tuvieras más ganas de intentar el de la lluvia que este? Porque el de la lluvia es más difícil. Pues me gusta más, tío. Este, tío. ¡Hostia, mira! Mantenemos las vidas del tirón. O sea que ya vamos a llegar a 99. Perfecto. En el set. ¡Ah, mira! Trofeito, señores. No me lo creo. Pues nada, tío, por hacer parguilillas. ¿Qué pasa? ¿Lo hago yo? ¿Intento yo? ¿Y esto qué hago? Fof. Ya. Lo tengo activado. Ya no. Ya no. No, es que he tenido en cuenta solo el tío de allí. No he tenido en cuenta otro. Ahora. Ya nada, tío. Es que estás abajo. Te estoy diciendo que lo tiene haber activado antes. Y yo, no tienes ni puta idea de cuándo es, Luis. Ahí de claro. ¿Cómo que no? Y te lo he dicho, tío. Cuando tú me digas. Lo voy a hacer cuando tú me digas. Voy con una flecha en cuanto me digas. Ya. Hostia. Eres gilipollas, tío. Tonto, tío. Qué cabrón. Vale. Como calculo los tempos y tal. Bueno, y aquí ya le queda, me queda nada. A ver, mátate ya. Uy. Por los pelos. Espérate. Espérate. Pues, al final de tres golpes lo mataba. Se ha tirado, déjame ya, que te. Ya, ya, ha hecho un piscinazo, ha hecho un cristiano. Vamos, paciencia, por favor, te lo pido. Te quemas, te caes. ¡Mierda! Y yo, yo. Y yo, Luis, pero de paciencia tienes que imbuirme, no decir, ah, paciencia. Como el que dice, ay, yo solo. Es que las estoy harto siete. De decirte, estoy harto de decirte. ¿No? No, pero no. No eres un buen coacher. Coacher. Tú sabes que a los perros tienes que hablarle con el ímpetu que quieras, o sea, con la actitud que quieras crear en el perro. Te considero un si perro, quieres ¿no? que los perros se perro. Calmen, vale, Bobby. Me considero adorable y lejametón. Venga, dime ya y voy. Espérate. Ten en cuenta del posible retraso de reaccionar yo. Ya. Valiero yo. Vale, te podía haber parado. Vale, estamos aquí, tío. Momento culme, Yo ya tengo más o menos. Me puedo parar antes en caso de que se vaya a electrocutar. Espérate. Ahora. Es muy complicado curarte, ¿no? No me jodas, Luis. Ya has dicho eso, pero claro. Claro, si hacemos varios intentos seguidos, seguro que no. Pero cuando estás ahí bueno, durante. La primera ya. Bueno, ya, cuando estás durante. Claro, intenta. O sea, cuando tienes que hacer todo ese puto recorrido. Ya. Para poder. Uy, que la cago. Venga, tío, que llevamos aquí, señora, no sé cuántos intentos ya, macho, por esa puta parte de mierda. Esto, ¿cómo lo hago? Y yo, tío, tiene cojones que me ha matado la puerta, tío. Es que me pasó lo mismo, te lo estoy diciendo. Yo lo admito. Yo veo. Yo edito los. Yo soy humano, ¿vale? ¿Cómo? ¿Que me ha matado la puerta? No es para que te alejas tanto, cojones. Hostia puta. Me han matado, ¿no? Aquí. Este es el principal problema. Espérate. Oh, la calcula bien. Uy. Las matan 4 al final. Claro, es hasta que se caiga, básicamente. Bueno. Yo creía que eso que tiene un número de golpes limitado. Uy. ¿Hasta dónde es, tío? O sea, ¿dónde he muerto? Ahí. ¿Pero dónde he muerto? Ahí. Aquí has muerto. Ahí. En el de este, ¿verdad? En la puerta. Uf, son muertos. Pero, tío, ¿qué hago? Espérate. Pam, pam. Yeah. ¡Wow! ¡Vaya potra! ¡Vaya potra, colega! ¡Oh, te faltan 3 cajas! ¡Ah! ¡Hostia, te la han dado ya! ¡Claro! ¡En las 3 NTNT esa! ¡Ah, es verdad! ¡Había muerto al principio! ¡No!
Pues eso, tiene que ser desde el principio. Es como el otro juego, tío. Tiene que ser desde el principio, no sin morir. Si es que lo veía lógico y efectivamente así es. Tiene que ser desde el principio. O sea, llegar hasta desde el principio, sin caja check. Ah, no, es verdad. Mira, no sabes lo que es. Ah, mira, aquí solo entra el Cortex, el Crash. ¿No? ¿Qué hace? Bueno, sí, toma, te toca esta fase y yo la siguiente. Mira. Mierda, no te montes porque vas a tener que morir. No tenemos suficiente gema. Tira para la siguiente. Y está. ¿Y me toca? No. Para mí que no. Me parece a mí que no. Te toca el corte, tío. Que este, ahora sí que va a hablar en español. Digo yo, debería, ¿no? Porque algo habla en inglés en la versión original. Me suena, ¿no? Dice algo. Y si no, deberían habérselo añadido como mínimo. ¡Maldito seas, Crash Bandicoot! ¿Esto cómo era, tío? Maldito seas... pues no me acuerdo. Oh, ¡mira qué guay! Mira el suelo, y yo, la superficie del... No sé. Muy bien. Es que no sé, yo. Yo tampoco, me acuerdo, ¿eh? Yo más guapo la superficie. ¿Has visto? Maldito sea Crash Bandicoot. En principio dice eso. Hijo mío, es que mira que deja. Vale. Las moradas te matan. Las verdes no sé. Yo creo que tira. Las verdes se devolvían, me parecen. Ahí, a eso no lo han doblado. ¿Has visto? ¿Escuchas esa voz? Esa voz no la han doblado. Se nota cuando no doblan las de eso. Yo. Que los liazos que hacen en el doblaje, de verdad. Que pajen tonto, macho. Ah, que te venían por los lados. Es verdad. No, claro, no te has fijado porque estabas ahí en la esquina. Que sí. Mira que te digo, te di la espalda. Cuidado, me habéis dado la espalda y te voy a meter la puñalada. Payaso. ¿Has visto la vida de corte? Ahí el efecto ese. Mira, está el azul. Qué guay las bolas ahora. ¿Perdona? Y yo ahí las físicas no me han gustado un pelo. No me ha tocado ni de coña, Mira, está todo en llama, macho. Trae, eres un destructor, hijo. No hacía falta quemarle el chiringuito. Con que rescataras a Tauna. Tienes que reunir unas cuantas ahí, me acuerdo. Venga, consíguelo tú, Luis. Termina el colofón final de esta parte. ¿Ves? Pa. Y se la come. Y li pelle. Esa es azul. Azul, mírate los colores. Es que aquí, allí, aquí. Pues yo lo voy a conseguir. Que no una mosca eso. Maldito seas, Crash Bandicoot. Que pesado, que te cagas ya, tío. Que te pegue, tipo. Oye. Lo estás quemando tú también, ¿eh? Lo estás quemando tú también. Sí, va. ¡No! Puse casi me da, también te lo digo. Nada, claro, hay que poner dos. Ahora le da otro golpecito. Después pone tres, otro golpe. ¡Hostia! Hostia, que será Lila, me he equivocado, claro, coño. Es que ese es lo que pasa, que se equivoca uno. Esto es lo que pasa. Porque los colores no es que estén muy bien definidos, ¿eh? Entre el azul y el lila. Ah, toma por culo. ¡Gilipalli! Que bien la cosa, entre el azul y el lila no se diferencia mucho, ¿eh? Al principio, ¿eh? Cuando te lanza, ¿eh? Te lo digo. ¡No! ¡Qué cabrón! Pensaba que era verde. No te llamo Trigo, pues no llamarte Rodrigo. No te equivoques, ¿eh? La vida. Yo tienes dos máscaras, Luis, está súper sencillo. Si no te distrae nadie, ni te hace nada que te ayude a cagarla, ¿eh? Como por ejemplo hablarte o yo que sé, hacerte. O decirme, mira la bola, mira. Mira. Hostia, tío, mira, ahí. Está Coco está allí, mira, flotando. No me gusta Coco, no me interesa. Joder, me cago en tu padre. Oh, qué pena. Qué pena. Qué pena. Se la come. Aquí está Libra. Dios, que complicado, eh. Se la come. Qué guapo la bola, eh. Los disparos. Se la come. Tiene que ir. Mira la isla, las otras islas, tío. Bien. Ahora está tirado. Ahora solo lanza verdecitos normales. Y le tengo que dar. No lanza. Mira, ya. Lo lanza verdecitos. ¡Hijo de perra! Ah, o sea, me recordaba que era más sencilla, pero no recordaba exactamente cómo era. Pero sí, es una chorrada, hombre. Sí, una chorrada, una polla, una chorrada. ¡Pam, pam, pam, pam! Está flipado, Call of Duty. ¡Va! Ha ido a joder el corte. Vicarius, vas a joder, tío, con las cosas, tío. Ah, siempre lo lanza al mismo sitio. Siempre lo lanza en el mismo sitio las verdes. Vamos, las verdes y todas, por lo que estoy. Bueno, no, las líneas me las lanza donde esté yo. Mira, que como que cambia de disparo.
No, la cagué. Azul es un juego de todo, ¿eh? Hostia, que es otra verde, mierda. Igual ha dado. Ha muerto. A tomar por culo, perro. Ahora, pam, 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 pam. Una chorrada ahí yo esto. Olea. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¡Patata! Ya te lo tienes ya calculado hasta las veces que te tiras. Mira el crack. Y yo, madre mía, cómo se ve el crack, tío. Muy bien. Cortex en fast. Nefast. No juego palabra, eh. Supongo que en inglés quedará mejor, pero claro, ese poco se puede hacer. Hey, vaya carte. Muy bien, señores, vamos a ver la cinemática final maravillosa. ¡Oye! ¡Eso es del Crash 2! ¡Mira! Ah, ¿verdad? Oye, no se iban así, se iban en gaviota. Sí, esto sí, pero al menos tiene un poquito más de gracia, ¿eh? Al menos no se queda así todo el rato, nada más. Ya. Te acordaba, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿y el corte es cayendo? Como justificando el Crash 2, tío. Para la del cerdo. Pues bueno, señores, la cosa. Oye, un momento, ¿van a poner los créditos para cada uno de los tres juegos? Yo quiero decir, no me veo necesidad de poner los créditos para todos, ¿no? Bueno, anyway, señores, probablemente no pongan los créditos, depende de lo que nos alarguemos ahora. Y se acaba. Es que no se acaba nada, realmente esto acaba de empezar. Todavía le queda el Crash 2, el Crash 3, la reliquia, la. Madre mía, lo que queda. Queda una barbaridad. La gema, que van a ser mucho sencillitas porque las de colores, por cierto, ¿sabes que solo queda una gema de color? La única que puedes conseguir, que es exactamente la de... 25. La 25. Que es, creo, si no me equivoco, una de invisible. ¿La invisible cómo? O sea, de oscuridad. Ah. No, siempre digo invisible y no tiene ni puto sentido invisible ahí. Pero bueno, sí. La de la oscuridad. Es la que queda. Bueno. ¿No lo vas a intentar, bueno, saco? Intentaremos. Por ustedes, suscriptores. Vale. Demagogia barata. Y bueno, señores, nos vemos en la siguiente parte. Espero que la hayáis disfrutado. Disfrutado. Y ya está, algo que decir. Una despida, hace mucho que no te despides. Antes te despedías, ahora estás como que te la suda. Ya no me despido, ya yo solo saludo. Adiós, bichos. ¿Bichos? Bichos. Tío, queremos ganar suscriptores, que estén a gusto con nosotros. Y tú gusto, le dices, tío, es que somos nosotros mismos. Y tú le dices, yo es que no, yo ay, no fijo. Y tú le dices, no, putas, menudo del evento. Adiós, señores. Con Dios. Siguiente parte, que no se acaba, no. Siguiente parte. Para evitar darle en el cuerno porque nos acordábamos de él. Ahí falta como un corte de APM, que sí. Acostumbrado a lo bueno. Es verdad. No te acostumbras a lo bueno, ¿eh? Para no siempre va a ser lo bueno. Que te dais caviar, que doy un día huevas de pescado normalita. Y ahora me pide caviar siempre. Un día te doy jamón serrano, ibérico, y ya, si te doy jamón de yo, ya nada. No quiero que me den para acá. Pues también es comida.